¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos desde Vitoria, en este caso desde el Polideportivo Municipal de Mendizorroza, donde se va a disputar la 21ª jornada de la Liga Femenina 2 entre el Araski y el Pabellón Ourense. El equipo vitoriano, en este caso séptimo con 30 puntos después de 10 victorias y 10 derrotas, ya ha conseguido su objetivo de la permanencia frente al Ourense, el colista de la categoría, ya descendido con tan solo 21 puntos. El equipo de Benjamín Rodríguez solo ha ganado un partido hace un par de jornadas, precisamente ante el ATBA, por 56-75. El resto de sus enfrentamientos, los otros 19, los ha saldado con derrota, incluso alguna de ellas, bueno, con resultados francamente abultados, actuando incluso en su pabellón, como por ejemplo la derrota ante el León Cuna del Parlamento por 48-95, o también la derrota el pasado 28 de febrero ante el Vizcaya Ibaizábal por 60-95. Ante último partido de liga para los dos equipos, el último para el Araski ante sus aficionados, partido el de hoy que van a dirigir el aragonés Jesús Marín y el guipuzcoano Alejo López. En el bando del Araski, ya con los quintetos definidos por parte del equipo de Aitor Uriondo, Cristina Molinuevo, Arane Uriarte, Itxaso Conde, y también va a jugar de inicio Omul Tian. Se va a guardar un minuto de silencio en memoria de la figura de Lalo García, el exjugador de Forum Valladolid, que fallecía esta semana, así que lo vamos a respetar en directo aquí desde el Polideportivo de Mendizorroza, ese minuto de silencio en memoria del que fuera jugador del conjunto vallisoletano. Bueno, pues ese minuto de silencio en la memoria de el que fuera jugador del Forum de Valladolid, capitán, jugador sempiterno del equipo vallisoletano que desgraciadamente nos dejaba esta semana. Hola, Santiago Abad, muy buenas. Buenas. Bueno, último partido de la temporada para Araski aquí en Vitoria, ante el Pabellón Ourense, el colista de la categoría. En principio, a priori, debería resolverse para el equipo de Aitor Uriondo, pero lo que decimos siempre, ¿no? Esto es deporte. Y hasta que no se demuestre lo contrario hay que jugar. La semana pasada, bueno, el último partido que transmitimos, esa temporada. Empezamos el partido con un equipo también de categoría inferior o de nivel inferior, y les costó, hasta el último cuarto no rompió el partido. Eso es, le costó al equipo a Aitor Uriondo por aquel entonces. Bueno, vamos a ver cómo transcurre la jornada de hoy para el equipo vitoriano, que ya está defendiendo la primera acometida ofensiva del conjunto gallego, que la está moviendo por medio de su pívot Andrea Ríos, saca fuera, en este caso para lanzamiento triple de la escolta Miriam Royán. Ni tan siquiera ha tocado el aro, el balón se ha marchado por la línea de fondo, así que juega el Araski, el balón para Cristina Molinuevo, la internacional del cuadro vitoriano, jugando con Arrate Aguirre a la derecha para Omul Tian. Ahí está la jugadora africana combinando con Cristina Molinuevo en el lanzamiento triple, anota. Cristina Molinuevo, el primer lanzamiento de dos, en este caso del partido, 2-0 para el conjunto vitoriano, para el equipo que viste de verde. Parece que están ejercitando una presión, no sé, a la canasta. Quizás van a practicar cosas para la temporada que viene, claro, intentando movimientos hacer nuevos. Cosas nuevas. Sí, sí, eso es lo que está poniendo en práctica, al menos en estos primeros minutos, efectivamente, el cuadro local. Juega Miriam Royán por la línea de fondo, intentaba postear ahí a Arrate Aguirre, el lanzamiento de Miriam Royán no entra. El rebote es para Itxaso Conde, lo pone rápidamente a las manos de Cristina Molinuevo, que en estos primeros minutos está ejerciendo de base, cuando lo normal es que sea Arrate Aguirre y Cristina Molinuevo la que actúe como escolta. Bueno, es otro de los cambios. Alguna vez hemos visto subir el balón, algunas jugadas empieza ya como de base. Parece que es tiene dotes para ello también, Jugando desde la esquina en realidad Cristina Molinuevo en el lanzamiento triple, se queda corto, rebote para Itxaso Conde, pero se le ha escapado la pelota, se la quita Miriam Royán, así que le esférico en este caso para el equipo gallego, aunque el contragolpe ha fallado ahí en el pase. Manos blandas. Casi nos la da a nosotros, el balón. Casi. Manos blandas ahí. Sí, sí.
Bueno, pues otra vez a la carga jugando Araski con ya prácticamente los dos primeros minutos del partido consumidos. 2-0, está ganando el equipo local. Juega desde el lanzamiento exterior o Multian, el lanzamiento triple, 5-0. De momento todo exterior. Sí, tanto Norense como ningún balón interior, efectivamente. Quitando ahí el lanzamiento de Miriam Royana ya a la media vuelta, pero poco más. Es otra manera de calentar los brazos y las muñecas. Mira, ahora te han escuchado. Ahí está ese balón interior. 2-1. En este caso para Merichel Bellido no entra. El lanzamiento de Merichel Bellido se ha quedado corto. Habrá dos lanzamientos libres para Merichel. Estaba sola. Por cierto, Merichel es nombre de catalán, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Bellido, por lo que yo conozco, también un apellido vasco, porque Bellido fue un jugador del Compostela, pero nacido en Miravalles. Yo conozco a... Mera mezcla, y Juan Orense. Y Juan Orense. Incluso en la planilla tiene camiseta catalana, ¿verdad? Es la de Orense, o sea que, bueno, igual es un... Bueno, una mezcla, como la mía, ¿no? Sí. Poco más o menos. Miraldo, tú sabes que Miraldo de Abace es vizcaíno. Vizcaíno. Tú naciste en Cataluña, en Barcelona, pero ya eres un vitoriano más de pro. Yo soy un residente ya donde me... Un gastritarra de pleno derecho. Donde me den alquiler. Sí. Bueno, el lanzamiento de... Y Chaso Conde, que no ha entrado porque ha habido falta personal de Andrea Ríos. El número 12. Sí, de la pívote Andrea Ríos. El lanzamiento libre para Y Chaso Conde. Anota el primero Y Chaso, 6-0 en el marcador. Vaya momento para los equipos jugar hoy, ¿eh? Que no hay marcador, ¿eh? O sea, no hay marcador, quiero decir, en Mendizorroza, ¿eh? Ninguno de los que habitualmente suele haber detrás de la canasta. Ahí te decía yo, por eso te he dicho lo de la fiesta. Que o sea, la gente se ha olvidado de sacar han sacado los marcadores para la procesión de hoy. Pero bueno, se lo vamos contando, 7-1. Eso que... Nosotros sí que tenemos marcador. Lo vamos a ir apuntando y lo van viendo todos nuestros televidentes a través de la pantalla. Juega el Araski, lo hace por medio de un Multian a la derecha. El balón ahora para Rata Aguirre, manejando bien el cuadro de Aitor Riondo, del esférico, sin ni tan siquiera un bote. Está claro que Orense no aprieta, no está apretando. La defensa está dejando mucha flotación, está permitiendo que tiren. De hecho, ahora de tanto movimiento, alguien se ha quedado dentro y ha apretado 3 segundos. Sí. Así que la situación parece que va a ser un poco así, estilo. Yo no sé, Andrea Ríos la que ha cometido zona ahí, como vulgarmente se dice. A punto de perderlo el cuadro gallo, el esférico, pero finalmente tocó en Omultian, así que seguirá jugando de banda el cuadro que entrena Benjamín Rodríguez. Le quedan 18 segundos de posesión, ¿eh? Es todavía mucho, prácticamente solo había agotado 6. Jugando ahí ante la presión de Cristina Molinuevo, la base, Olga González, con problemas, combinando con Laura Álvarez. Otra vez el esférico que le llega a Merichel Bellido. Le queda 1 segundo, tiene que lanzar, lo hace fuera de tiempo, no vale. Se le agotó la posesión al cuadro orensano. Buena defensa Araski, 7-1. 6:47 para el final del primer cuarto. Espero que no sea todo resignación por parte de Orense. La verdad es que hay que contar que desde luego no es un día, no es el partido, no es el día. Es el final de temporada. Miquel. Y mientras Araski va haciendo su trabajo. Sí, canasta de Cristina Molinuevo. Bueno, y a efectos competitivos de clasificación ya lo tiene hecho hace bastantes semanas. Sí, sí. Las cosas como son. Pero bueno, oye, acabar la temporada ante tu público con una victoria, ¿no? No, y además es que ya. Un poco el orgullo de que no te gane el colista. Por encima de sus posibilidades, además. Claro. Bueno, vuelve a anotar Cristina Molinuevo en el contragolpe, 11-1. Los últimos 4 puntos de la jugadora vitoriana, rápidamente, que ha salido en contragolpe. Ha pedido tiempo muerto Benjamín Rodríguez porque no lo ve nada claro. El técnico gallego ve como sus jugadoras en este inicio de partido. Equipo joven, equipos extranjeros, sin extranjeras en este caso. Sí. Y equipo que se ve descendido, que va a hacer un viaje largo, que no... Cortito efectivos también, tan solo 8 jugadoras. Últimamente estamos viendo muchos equipos, cortitos de efectivos. Oviedo también fue así, me acuerdo, cierto. Porque además yo creo que lo que va fallando es que los extranjeros o las personas que están con un contrato más interesante, creo que al final acaban marchándose, pues bueno, por falta de liquidez. Sí. Decía yo en la previa también un poco, a ver qué es lo que pasa con Orense, que aunque está descendido, por esto de los ascensos y los descensos, veremos a ver si el año que viene juega en esta categoría o juega en la que deportivamente, diríamos, se ha ganado, lo de ganarse entre comillas, claro, como es la de una categoría inferior, ¿no? Pero bueno, ya sabemos muchas veces lo que pasa, que desciendes, pero el que viene por abajo que tiene que ascender no tiene el dinero suficiente y al final te quedas. Lo que está pasando en la masculina, que dicen que la LEP 2 va a desaparecer porque no hay efectivos, no hay club, no hay dinero, no hay interés y bueno,
a ver si hace una LEP más larga, más extendida y se puede hacer más atractiva. Desde luego, estamos hablando de que hay jugadores muy buenos en esa categoría para jugar en la ACB. Bueno, jugando Orense después del tiempo muerto, mueve el equipo gallego el esférico promedio de Miriam Royán. Ahí lo tiene, viene a recibir en este caso Laura Álvarez, la otra escolta que ha salido en el quinteto titular. Adentro para Andrea Ríos, la pívot, trabajándole ahí a Arane Uriarte. Se le escapa la pelota, pero se la puede dejar a tiempo. Bien, canasta ahora de Miriam Royán, prácticamente sobre la bocina, ¿eh? Y cuando estaba a punto de perder el balón, 11-3. Ajustando todo el tiempo para hacer una canasta. Sí, le ha costado tanto como 4 minutos al equipo orensano anotar su primera canasta en juego. Bueno, vuelve otra vez a capturar esa pelota en ese rebote el cuadro visitante en el día de hoy, después del lanzamiento de Rassi, que no ha entrado. Jugando por medio de Miriam Royán. Ahí está botando Miriam Royán ante Arrate Aguirre. Viene a bloquearle Merichel Bellido, a punto de recibir, pero se anticipa Arane Uriarte. La semana pasada, que fue Aguirre o Uriarte la que metió la canasta de medio campo. ¿Te has enterado de eso o no? ¿Araski? Sí. No, no, tiene que ser Uriarte seguro, no hay ninguna Uriarte. Es Uriarte. Uriarte, pero digo, Uriarte, es que no me acuerdo si es Aguirre o Uriarte. Ah, la que metió la canasta. No, fue Arrate Aguirre. Arrate Aguirre. Aguirre. Sí, la dorsal número 6. Sí, la que está ahí presionando en este caso la salida del balón de la jugadora del Orense. Ahí está recibiendo, sin embargo, al final Laura Álvarez, ante ella o Multian. Cerquita del banquillo donde está Benjamín Rodríguez. Sigue con el esférico Laura Álvarez. Le quedan 10 segundos de posesión a Lorenza. Hay falta personal, dice el árbitro. Creo que en la pelea interior, Uriarte, número 8. De Arane Uriarte, sí. Ha sido saque de banda. En este caso desde de fondo. Porque todavía no está en situación de bonus el poquito de faltas, creo que vamos a ver. Tampoco creo que se vaya a complicar. Creo que lleva 2 Araski y otras 2 el equipo gallego. Jugando Andrea Ríos. 1'87 Andrea Ríos. Falta de Conde. Sí, la tercera de Araski, primera quizás, de Ichazo. Si Conde. No bajase la mano, pues se hubiese evitado quizás. Sí, es el movimiento de siempre tener arriba los brazos, pero no bajarlos, porque si no, ya sabes lo que te pasa, ¿no? Bueno. Ha hecho un bloqueo doble que no sirvió para nada. Pasa por al lado. Ahí va. Le ha metido ahí un auténtico melonazo, en este caso Miriam Royana, su compañera, su pívot, a Andrea Ríos. Y al final el esférico no se han entendido entre ellas dos, sobre todo Andrea. Se ha marchado por la línea de fondo. Jugando Araski, 11-3. Gana el equipo local. 4'45 para terminar este primer cuarto. Pérdida de Araski. Y sale de nuevo Miriam Royana al contragolpe. Deja la bandejita, se queda corto. Rebote de Molinuevo. Le dice el entrenador a Cristina, corre, corre. Entrega para Omultian. En el otro lado para Arane Uriarte. El lanzamiento de esta pega en el hierro. Rebote para Merichel Bellido. Tienen ganas las dos, al menos los dos equipos de correr rápido y cuando tienen el balón, ¿eh? Sí, yo creo que va a ser un partido entretenido porque básicamente no se juega absolutamente nada. El equipo, yo creo que se pueden beneficiar los dos de este juego, ¿eh? Al menos entretenido. Jugando Ichazo Conde, fíjate, es que en apenas 7-8 segundos ya están lanzando una otra canasta y un montón de imprecisiones, ¿eh? En estos últimos 2 minutos de partido, sí. Porque lleva el marcador ahí 11-3 instalado un ratito. Y es complicado en esta categoría todavía hablar de porcentajes buenos, si no estaríamos hablando de un resultado más amplio. Sí, no estarías en Liga Femenina 2, ¿no? Estarías claro. Una más arriba, ¿no? Donde están, pues eso, Perfumerías Avenida y demás. Otra vez se cumple los segundos. Yo no sé si es por indecisión, porque no hacen la jugada y se retrasan en ella, o si es porque realmente estaban haciendo buena defensa Araski, ¿eh? Hay cambio en Araski, se marchan Omultian y Cristina Molinuevo. Entran en este caso Rosetta Alsazu y Ior Zamora, que es la dorsal número 11, la que normalmente sube. Que no ha participado, por lo menos yo que sepa, yo en los partidos que hemos jugado poquito, en casa, ninguno. Sí, muy poquito en los compromisos que hemos retransmitido a través de la web de Araski, araski.com o de xtc.com, apenas le hemos visto. Canasta de Arrate Aguirre, los primeros puntos para la base vitoriana, 13-3. Está ganando su equipo. En los banquillos, tanto Aitor Uriondo como Benjamín Rodríguez, fuera de sus asientos. La línea de pase, dice Aitor Uriondo a sus chicas para que defiendan ahí. Falta de Ichazo Conde, es la segunda, ¿eh? Sí. Pues ¿está Laura Pardo para jugar o no? Sí. Está. Nuevamente juega. Ahí está, ya te ha escuchado. Juega muchos minutos. Sí, ya te ha escuchado Aitor Uriondo, porque yo creo que en la siguiente acción, en cuanto se detenga el juego, va a entrar a cancha Laura Pardo.
Juega el Orense, lo hace por medio de Laura Álvarez, quería lanzar de tres, ahora sí que lo consigue, va de tres, canasta, triple. El primer lanzamiento triple que se convierte en el partido, 13-6. Bueno, primero de Orense, antes había anotado uno Araski. Triple de Laura Álvarez, 13-6, reduce la diferencia el conjunto gallego. Jugando Arán y Uriarte desde la línea de tres. Pues es el tercer tiro que hace como pivot, o por lo menos por jugando interior, como debería ser interior, y no hace... Falta personal en ataque de Bellido, dicen los árbitros. Pues... bueno, lo habrá visto mejor que nosotros. Yo ahí he visto una pelea entre dos, pero tampoco he visto que fuese tan... tan descarada como para pitar falta. Ah, pues mira, el cambio no es... es por Uriarte, no es por el Conde. Sí, pues... bueno, la verdad es que no está muy acertada, porque está abusando mucho del tiro. Ya, y no está siendo efectiva. Pero corres hay un riesgo con Hinchazo, teniendo dos faltas personales. Viendo el partido como es, no creo que un portero hoy que se marche por cinco faltas, ¿eh? Ya. Hombre, es verdad que Araski tiene más rotación, incluso claro, que Lorenz, eso es cierto, ¿no? Pero al menos tiene... hombre, cargarte ya con tres en el primer cuarto, no sé hasta qué punto es muy recomendable, las cosas como son. Pues quiero jugar un poco a lo estrategia, me refiero no jugándose nada, no haciendo... no permitiéndose el lujo quizás de hacer pruebas y conjeturas con los jugadores. Bueno, jugando. Fíjate que están jugando con dos chicas bajitas, dos Multiani y Zamora. Sí, sí. No, Rosetta, perdón. Están jugando con. Sí, ha entrado Rosetta al Sazu. Tian está en el banquillo, sí. Pero bueno, sí. La proyección es clara. Sí, las dos más altas. Y Arrate Aguirre, que hace de tres ahora, tampoco es que sea mucho más alta que ellas, ¿eh? Claro. O sea que. Jugando ahí con Laura Pardo y con Hinchazo Conde, que es la que tiene el balón en el juego interior, a punto de perderla Hinchazo. No se entendió y la perdió. No se entendió con Laura Pardo, queremos decir. Sale al contragolpe de Laura Álvarez, deja otra bandejita, canasta de Miriam Royán, perdón. Miriam Royán, que ya ha notado un par de canastas así, con la izquierda. No, además creo que es la que lleva un poco la manija del resultado, de los puntos y del equipo, ¿eh? Aparte de dirigirlo por los tiros, por las entradas, parece que es la más destacada en este equipo. Ojo al lanzamiento triple de Arrate Aguirre, no entra. Yo creo que el marcador es 13-8, creo, porque si contamos el triple iban 6, anterior, iban 13-6, estaba 13-8. Iban 13-3 más el triple 13-6 y luego la canasta esa de 2, creo que es 13-8, Sí. Creo, 7 son. Es que el nombre del marcador. Vamos a tener que mirar a la mesa. Bueno, nos dicen que el marcador de mesa es 13-7. Pues nada, 13-7. Entiendo entonces que aquí han marcado al final una canasta de dos, pero aquí habíamos visto como que... yo creo que ha sido bastante de lejos. Yo creo que ha sido de tres puntos, ¿eh? Sí. Ha sido un tiro... a ver, sí, ha sido seguro de tres puntos. Estoy pensando en la jugada y al pasar el pivote por detrás, Rosetta ha hecho el paso por detrás y ha obligado a que el tiro fuese mucho más lejos de la línea de 7 metros, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero bueno. Luego lo consultaremos. Bueno, seguramente, y si no se queja Orense, tampoco le va a dar mucho más interés. Ya. Que se le... vamos, que de quejarse. A mí me ha parecido que aquí el árbitro ha hecho así, el gesto con los tres dedos. El árbitro que estaba aquí de cola, pero bueno. Va a salir de procesión. Ellos son los que marcan en este caso las situaciones de partido. La virgen de los puntos, va a salir. Sí. Aquí no se va a quejar nadie. Nadie. Está claro. Bueno, queda 1:09 para que concluya el primer cuarto. Y ya decimos, está ganando el Araski por, a nuestro juicio, 13-8. Pero según el marcador son 13-7. Pocos puntos, ¿eh? Sí, verdad. 13 puntos tampoco para el equipo y cómo se está desarrollando el partido. No lo está haciendo tampoco muy bien Araski como para que se vea esa ventaja, que no la es, además. Sí. Bueno, poniendo el balón en circulación a Rate Aguirre para Joar Zamora. La base que marca ya la jugada. Hay zona de Orense, efectivamente. Sí. Bueno, vamos a ver. Sí, bueno, eso puede paralizar bastante el equipo, a ver. Sí, mira. Lanzamiento que... esto es curioso. Falla, vuelve la carga Rate Aguirre. Te voy a explicar la curiosidad. Resulta que el hombre está hecho para que se defienda y haya menos posibilidades de rebote. Y no hay rebote. Y ahora que han hecho la zona, hay rebote. Me refiero que son capaces de cambiar las situaciones defensivas para conseguir... efecto contrario. El mundo al revés. Noelia Oliva jugando a la izquierda para su compañera Olga González. Esta combina con Miriam Royán. Vuelve otra vez a entregar a Noelia Oliva. Vamos a ver, le quedan 2 segundos. Tiene que lanzar Noelia. El balón que pega en el hierro. Rebote para Hinchazo Conde.
prácticamente otra vez sobre la bocina, lanzando ahora Orense. Muy al límite. Arrate Aguirre jugando con Laura Pardo a la otra esquina. Laura para Pardo llevar estaba Zamora. Sola para hacer un movimiento hacia el campo. Ahora para Arrate Aguirre, no entra ese lanzamiento triple, rebote, sale largo, se lo queda en sus manos Sara García, que ha entrado segundos. En cancha por Merichel Bellido. Ahí va la bandejita, no entra el envío. Otro tiro de campo. No entra. Le protestaba en este caso Miriam Royán a los colegiados una posible falta aquí en el lanzamiento, sí, que pudo haberla, que puede haberla sí. Al dejar el... Al forzarle, si bajas sí. las manos, lo más posible es que algo haya. Sí, sí. Si hay que ir, se va. Bueno, pues concluyó el primer cuarto con esa diferencia, 16-7 más 9. El marcador, lo que dices, como siga así, vamos a andar en los 60 puntos. Sí, porque 45-50 si vamos a, si vamos a porcentaje de las chicas tirando casi todo, lo que hemos visto hasta ahora, desde fuera, va a bajar mucho la anotación, va a bajar mucho el porcentaje. No sé, ya digo, a lo mejor es porque es un día que no quieren cansarse, no quieren forzar, porque a lo mejor las pibos no están en la situación de pegarse un poco y llevar al extremo el baloncesto. Y bueno, pues a lo mejor vamos a un partido de tiro exterior y nada más. Seguimos aquí a un colega de... Hay históricos en el pabellón sí. de Mediterrófago hoy para despedir sí, a Araski. Sí. Ilustres, sí señor, ilustres. Que enganche el baloncesto femenino. Bueno, con temporadas como la que está haciendo el Araski, seguro que engancha, ¿eh? Las cosas como son. Porque sí, ya este año... además es que se merecen esto y un poquito más. Y un poquito más, sí señor. Bueno, 16-7, ese primer cuarto. Lo anotamos, 9 de diferencia, aunque... Ha tenido una de 10, incluso con ese 11-1 al inicio del partido, cuando Orense prácticamente no anotaba nada de lo que lanzaba, de lo poco que lanzaba, sí. porque no ha lanzado mucho al principio. Falla Nerea Nieto, el rebote para Araski, sale corriendo ya el equipo Aitor Riondo, pero ahora se ha ido Ichaso con sí. el banquillo y ha vuelto Arane Uriarte. Es la que tiene el balón precisamente, la dorsal número 8. Sí. Jugando con Rosetta Alsazu por la esquina, combina con Omultian, que ha vuelto también a la cancha en lugar de Arrate Aguirre. Falla el lanzamiento. Rosetta Sazu se lleva la bronca de Aitor Uriondo, Ese me se la lleva, no sé por qué. Le está mirando y, y le ha dicho, sí, a Rosetta ya siempre, solo con la mirada. Siempre le castiga ya. Ya le ha cruzado ahí. Bueno, juega Orense, lo hace. A mí me parece un buen tiro. Lo que pasa es que le sobra un bote. No sé si a lo mejor se refería a eso, Yo creo que tenía buena posición de tiro. Andrea Ríos por la línea de fondo. Se llevó el tapón de Laura Pardo. Sí, ha sido muy previsible. Más que nada no es que había un salto, es que ha sido previsible. Estaba marcando los pasos muy lentamente. Ahora Laura Pardo corre la cancha entera para devolverle encima parte del tapón una canasta al equipo orensano. 18-7. O sea, le ha dado de todo, el tapón y la canasta. Ya va bien servida Andrea Ríos. Es un más 5. Sí, sí. En la Liga CB. Sí, sí. Y ahora vuelve a robar. Bueno, si es un más 7. Sí, pero no llega. Ahí toca Laura Pardo, se marcha la pelota por la línea lateral. Seguirá jugando Orense, pero con solo 10 segundos de posesión. Tiene una pequeña vendaje, ¿no? Estamos viendo que tiene un elástico en Pardo en la rodilla. En la rodilla. Sí. Es una lesión ahí lateral que molesta mucho. Se llama plica sinovial. Creo que es. Por la zona es una molestia bastante incómoda. Común en el baloncesto, porque no es la primera vez que escucho ese término, ¿sí? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Cierto. Se inflama y molesta mucho al andar. Ha perdido Joar Zamora, quería salir rápidamente, pero le adivinó la intención Noelia Oliva. Bueno. Dice el árbitro que ha habido pie. Se la puede haber ahorrado perfectamente porque ha llegado a su término. Aunque ya le tocó un poquito el pie, un poquito. Sí. Ha llegado a su término, yo creo que puede haber dejado. Royan y Benjamín Rodríguez, su entrenador, sonríen irónicamente al árbitro como diciendo, jolín. Se ha recibido, estaba claro. Claro, pues ya se habrá dejado, ¿no? Otra cosa que interrumpe ese balón, pero vamos, se ha recibido. Sí. Totalmente. Tiquismiquis. Ahí vemos en la imagen al técnico gallego. 8 minutos y medio para que se llegue el descanso. 18 Araski, 7 Pabellón Orense. Lo estamos contando en directo en la última jornada de liga para el equipo vitoriano en casa, ante última del campeonato. Quedará una jornada más la próxima semana para cerrar esa liga regular. Merichel Bellido vuelve a fallar otro lanzamiento debajo de canasta. Sí, esta ha sido bastante más fácil. Se ha salido. Ahí está jugando desde la línea de 3. Bueno, 3 más 1. Anota Omultian. Un 3 más 1. Y falta personal. Bueno, el tiquismiquis nos ayuda un poquito ahí. Sí, 3 más 1 para Omultian. Estaban pensando aquí, ¿no? Y ahí sí. Sí. 21-7 y puede ser 22-7, si anota lanzamiento libre. Omultian. Vamos a ver. La falta personal. Va el árbitro a protestarle, a decirle algo a Benjamín. Ah, bastante bien, ¿eh? Rodríguez. Yo entiendo al entrenador, ¿eh? Es que ha sido un poco de decir. A ver, por lo poco que había podido tocar, no he interrumpido el tiro. Pero bueno, si es que estar así y pitarlo todo, pues sí.
partido bueno, va a ser... es lo que decimos siempre, pero es así. Si pones el límite en cualquier contacto, lo tienes que aplicar en las dos canastas. Claro, corres el riesgo de cargarte el partido en un cuarto. Pero porque es que a lo mejor... empieza el personal con faltas y... Tú imagínate ya... esto dentro de 5 minutos, que el equipo... Bueno, ahora es que se va de 20. ¿Tú crees que los árbitros van a seguir pitando claro, todas las faltas? Claro. No, van a acomodarse. Entonces cuando dices, ¿por qué antes sí y ahora no? Claro, claro, claro. Bueno, jugando Orense, lo hace por medio de Noelia Oliva, el balón a la esquina, vuelve otra vez a recibirlo, Noelia Oliva quiere percutir hacia adentro, eso por ejemplo es falta, yo creo. Sí, y mira, y un 2 más 1 hubiese caído. Sí. Sí, porque, a ver, estamos hablando que no ha sido justamente, no ha definido como con mucha rapidez, pero sí que ha interrumpido el paso en el momento de la entrada. Sí, sí. Pues ahí puede determinar que es falta. Sí, sí. Jugando Araski, lo hace por medio de Joar Zamora, devuelve para un Multian por la línea de fondo, combina con Roseta Alsazu. Roseta Alsazu muy rápida, entrega ya para Elena Uriarte. Ahora otra vez un Multian en lanzamiento triple, triple. Tercero. Es el tercero, sí, el tercero sí, que mete. Además, el sí, tercero sí, con mucha efectividad, ¿eh? Sí, sí. Tercer lanzamiento triple, efectivamente, para Omultian. Tiene que pone esa diferencia de 25-9, más 16 ya, ¿eh? Sí, sí, pero sin parar, ¿eh? Sí, sí. Es que es eso. Manos, claro, es que, a ver. Muy claras. Por lo de antes, muy claras. Si es que permite la entrada, pero si metes manos hay que pitarla. Ahórratelas. Sí, sí. Aprovecha Benjamín Rodríguez para explicarle a Sara García una acción en ataque que no ha ejecutado bien a su entender. Hay cambios, dos en Araski, se marcha Laura Pardo, también Joar Zamora, vuelven Arrate Aguirre e Itxaso Conde. Pues probaturas, no hay ninguna razón porque haya hecho estos cambios, pero bueno, son probaturas que están... Anota Nerea Nieto el primer lanzamiento libre, 26-10, perdón. Falla el segundo, 25-10. Más 15. Pase dejando, muy buen pase. Qué buen contragolpe. Buen pase. Otra vez canasta, en este caso de Multian. 27-10. A mí me gusta mucho Roseta, ¿eh? Yo te digo una cosa, me gusta mucho sí, Roseta, ¿eh? No confía, no sé si confía mucho en ella, pero a mí la rapidez en defensa, lo ágil, lo rápido sí, que es, con lo que penetra, que tiene buen tiro. Yo creo que sí que confía en ella, pero eso, que le exprime más, le quiere pedir más porque sabe que se lo puede dar a Aitor Ubiano. Pero creo, es que también, yo la veo frenada, ¿eh? Yo la veo que muchas veces participa mucho, pero podría definir perfectamente. A ver, por la altura... parece que tiene serias dificultades, pero si probase muchas veces a entrar, tiene un timing de salto muy importante. Y fíjate, saca un balón de pase, contraataque, la bota, la dribla, es la mejor defensora que tiene el equipo. Y una mujer muy interesante en esa categoría. Bueno, pues 27-10. Ahí vemos las indicaciones de Aitor Uriondo a sus jugadoras. También observamos de cerca a Benjamín Rodríguez, que trata de insuflar ánimos y sobre todo eso, que su equipo antes del descanso no se vaya. Quedan todavía 7 minutos de este segundo cuarto y claro, no puedes ir ya al descanso llevándote una paliza de, no sé, 20 como, puntos, porque es que ya... Como las que ha tenido, ¿no? Muchas de ellas. Sí, sí, en el primer cuarto eso, un 11-10, ahora el 25-9. Claro, es que ya son 16 puntos ya, es que... Sí, vamos, un mundo no, es lo siguiente. Un poco de orgullo tiene que te mantenerlo. Un mundo no, lo siguiente, pero bueno. Bueno, con esos 7 minutos todavía por delante de este segundo cuarto, presiona bien Araski, el balón le cae en la esquina a Miriam Royán, quería lanzar, pero... Estamos hablando de zona ahora en Araski sí, también, ¿eh? Sí, mira. Si podéis hacer pruebas... Se la devuelve Aitor Uriondo a Benjamín Rodríguez. Tiene que empezar a pensar en ver el aro contrario el equipo gallego, porque se le acaba la posesión, el lanzamiento... Fíjate, todas al rebote. Lo escupe el hierro de Noelia Oliva. Lo de otros partidos que no ha pasado, pues ahora han ido 4 al rebote. Sí, igual también es la confianza de que vas ganando, que es el colista, que me ha parecido que es una 1-3-1, que es decir, que hay una pivot que va por la línea de fondo y es la que tapa los agujeros y las posibles entradas, y la que va de fondo de línea a línea de fondo para tapar los tiros. Y hay tres jugadores en línea que son las que más o menos rotan por toda la zona. Yo creo que es una zona un poco más difícil, pero mucho más obligados al ataque. Bueno, se ha sentado Roseta Alsazu, esa jugadora que tanto le gusta a Santi Abad. Sí. Para refrescarse un ratito, Cristina Molinú ha vuelto a la cancha. Pérdida de Merichel Bellido. Yo creo que las manos las tiene blandicas, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí no coge ni una. Entre que no está cogiendo esas dos o tres y las otras dos o tres que ha fallado abajo, sí, estará pensando Merichel, vaya tarde que yo voy aquí yo en Vitoria. ¿Eh? Yo sí me he cambiado el nombre. Sí, sí. Balón de Arane Uriarte. Ahí, campo atrás. Sí, que estricta. Sí, a ver, es campo atrás, porque no, lo que tenía que haber dejado pasar la línea, pasar ella y no cogerla en su campo, botar dentro del campo contrario y volver a empezar. Es que a veces... Un concepto tan básico como ese y que
Liga Femenina 2 en esta categoría, fíjate, hay jugadoras que no lo tienen todavía asimilado, ¿eh? Claro, es que es complicado, tienes que tomar decisiones en décimas de segundo. Y cuando ves eso, bueno, se ha visto claro que le había tocado un poquito la jugada de Orense. Triple. Ostras. Ahora sí que hay triple, ¿eh? Sorpresivo además. Ah, no, dos puntos. Dos puntos también. Así no vamos bien, ¿eh? Pues 27-12. Ahora sí que hemos visto al árbitro que ha marcado de dos, vale. Así que ahora no hay riesgo de equivocarse ahí. Ahí Conde muchas veces, no sé, si rebotea de interior no debería botar. Echa enseguida balón al suelo. No sé si es por apoyos, pero lo podría subir en el momento que lo coge. Nos dicen que es 27-13, que sí que era triple, así que nada. Ah, venga. Estamos hoy con lo del marcador, que no les queremos volver muy locos a los televidentes, ¿eh? Pero vamos, que es lo que hay, es con lo que hoy nos toca lidiar. Ahí está Itxaso Conde, la bandejita de la Internacional Sub-21 que no ha entrado. El balón ha escupido ha escupido ese balón que finalmente ha capturado Miriam Royan. Ahora desde el lanzamiento triple desde la esquina intentaba anotar Nerea Nieto. Demasiado largo ese envío, se mosquea Benjamín Rodríguez, 27-13. En la zona que están haciendo es muy sacrificado, porque los tiros de fondo tiene que ir una persona. Depende de la persona que está en el fondo de la zona para ir de lado a lado. Jugando a Rata Aguirre a 4 metros, lanza Rate, canasta, 29-13. Dos puntos más para la jugadora vitoriana. Ahí cambio. Se marcha, en este caso, creo que Miriam Royan, sí, y vuelve a cancha Olga González. Se empareja Itxaso Conde con Merichel Bellido. Y mientras Arane Uriarte se va a emparejar en esta ocasión con Sara García, con la ala pívot por Ensana, precisamente. Fíjate dónde ha dejado de votar, a casi 9 metros de la canasta. Sí, mal sí, sitio, sí. ¿Eh? Sí, sí. Muy malo, ahí va la bandejita, no, al final entrega para Bellido, canasta. Sacado, ¿eh? Se lo ha sacado bien. Sí. Le ha sacado bien el la pase. Ventaja, ¿eh? Sí. La ventaja en este caso de Neolia Oliva, llevándose a la defensora, en este caso de Merichel. 29-15, tras la canasta de Bellido. Valió el interior. Y falta. Canasta de Itxaso Conde. Y falta personal. Vamos a ver qué dice el árbitro, de la número 13, 8. Merichel Bellido. Ahí vemos la repetición, en este caso sí, el pase de Arane Uriarte para Itxaso Conde, sí. Baja el brazo Merichel Bellido, perdón, y comete falta sobre Itxaso Conde. 31-15, un tiro libre para Itxaso que falla. Los tiros libres es un mal endémico de Itxaso, sí, eso... Hay que seguir entrenándolo. Hay que hacerlo como hacía un entrenador del Vasco, en este caso creo que era Julio Lamas, que hasta que después de tener un entrenamiento no anotabas 10 tiros libres seguidos, no te ibas a la ducha, ¿no? Eso lo hacían muchos y diferentes ejercicios, ¿eh? Sí. Algunos hasta bastante más duros. Pues si fallabas, el equipo corría una línea. Con tiros libres hasta 10 lanzamientos seguidos había que anotar, si no... Uno por uno tiraba y el que... Sí. Hasta que no metías todos los tiros... Sí. Los compañeros tenían que hacer línea, de lado a lado. ¿Qué te parece eso? Sí. Más castigo todavía. Más. Mira, vuelve Rosetta Alsazu y Laura Pardo. Se marcha Itxaso Conde, que recordemos tiene dos faltas. Y también se va Rate Aguirre. Creo que con cara de pocos amigos. ¿Aguirre? Sí, me da la sensación. No creo. Pero que bueno, sea el día para estar. Yo creo que será el día hoy ya para atacar gente que no juega habitualmente, ¿eh? Al menos. Bueno. Sí, pero no tiene ninguna. Fíjate qué tiempo para acabar una temporada, ¿eh? ¿No hay una liga ahora? ¿No hay nada que...? No, a lo sumo algún torneo y demás, no, pero esta competición, lo mismo que también la liga femenina, la categoría superior, acaban a estas alturas de temporada para que, sobre todo con las jugadoras extranjeras, no tengan que acometer más salarios, más duración de contrato. Y para los equipos, que ahora es 3 mensualidades. Pero también, bueno, no sé cómo están los campeonatos en otros países, pero bueno, de hecho, le puede permitir a cualquier jugador hacer otro campeonato en otra liga. Sí, claro. Claro, sí. Una jugadora extranjera, ¿quieres decir? Sí, claro, sí, claro. O española, imagínate que alguien de interés en Venezuela, sí, como hacen muchos, sí, extranjeros. Sí, me imagino que sí. No, porque de hecho hay ligas en verano ahora. Sí. En el caso de Araski, por ejemplo, que tiene a Rosetta Alsazu y a Omultian, ahora ellas, cuando acabe aquí la temporada con Araski, me imagino que puedan fichar por otro equipo de otras ligas que tengan más duración en el tiempo esas ligas. Pero aquí en el calendario puesto por la Federación Española dice que marzo-abril, finales de marzo, principios de abril, hay que acabar las...
las ligas. No sé si también en consonancia a lo que dicen los clubes, ¿no? Que es eso, dices, ¿para qué vamos a lograr una liga un mes o dos más y los clubes tener que abordar X salarios de una o dos o tres jugadores extranjeros que tengas? Lo que tenía que haber es más salarios, lo que tenía que haber más liga y lo que tenía que haber más equipos. Claro, claro. Pero es un poco la pescadilla que se muerde la cola, Santi. Sí. Hace falta dinero, ¿de dónde sacas el dinero? Los recursos, ¿cómo viene, no? No sé. De algún atraco a algún banco. Por ejemplo, no demos ideas, pero no, y no decimos el banco, por si acaso nos dicen que luego somos nosotros los... Luego vienen a por nosotros, ¿eh? Luego vienen a por nosotros. Bueno, 31-17, está ganando Araski, quedan 2:56 para que se llegue al descanso, para que concluya este segundo cuarto. Les estamos contando en directo esta anteúltima jornada de la Liga Femenina 2, entre el conjunto vitoriano y el gallego, aquí en Mendizorroza. ¿Ha habido qué? Balón para Araski porque ha tocado una jugadora de Orense. Oye, con lo que cobra Vieto, podrían hacer una liga entera femenina y cobrar todos, ¿eh? A ver, es que me ha sonado algo que he visto hoy, esta semana. Un cálculo, ¿eh? Un rato largo, con lo que cobra Vieto y algún otro más. Bueno, eso ya no, eso puede hacer varias ligas. Y algún otro más. ¿Eh? Con eso puede hacer varias ligas. Jugando al contragolpe, vale la canasta, falta personal de Cristina Molinuevo, dos puntos para Olga González, que ha corrido muy bien, francamente viene el contragolpe. 31-19, entra Sara Ortega. Parece que no ha habido falta, dice Molinuevo, a ver si es verdad. Bueno, ha habido el gesto, ¿no? Ha tocado. Sí. Difícil de ver. Seguramente han sido falta, pero bueno, lo que se visualiza muchas veces no es lo que se determina. Bueno, hay cambio también en Orense. Se ha sentado en este caso Sara García. Ahora está Roseta de base. Y ha vuelto Andrea Río. Sí, es precisamente Roseta Alzatu la que conduce ese balón. 31-20 después del lanzamiento adicional convertido por... Es una zona muy amplia. Quizás... Si ahora es que quisiera y pudiese, porque es penetrar, no solo tirar, estaríamos hablando de muchas más posibilidades. Bueno, de hecho, fíjate, está ancha o tan amplia que permite el rebote desde lejos, aunque el tiro sí, bueno. El tiro de Sara Ortega ha sido francamente malo, porque casi no ha tocado ni aro. Después de que ella misma cogiera el rebote ofensivo, tras el lanzamiento de Omultian, que no había entrado. Si no recuerdo mal, su padre las metía todas. Alberto Ortega, el mítico jugador de Baskonia. El tiro de dos a tablero o línea de fondo, recuerdo que tenía un salto potente. En esta pista además, en Mendizorroza, ¿eh? Con el antiguo Caja de Álava, que hoy actualmente se llama Laboral Cucha, ¿no? Y aquí, donde estamos nosotros, estaban sentadas unas sillas de madera. Y se podía participar casi del partido, ¿verdad? ¿Recuerdas? Sí. Aquí hemos visto grandes partidos contra grandes equipos. Y en una caldera, esto sí que era una caldera, un horno, o sea, pero calor, pero del gordo, se ha pasado aquí en Mendizorroza, ¿eh? Y aquí se mantiene, unos cuantos años después. Pero entretenido jugar aquí, por lo menos yo tengo buenos recuerdos, en época de debut, cuando jugábamos contra el Caja de Álava. Bueno, 33-20, falló Laura Pardo ese lanzamiento adicional que tenía después de la canasta convertida, falta personal de Sara Ortega, dicen los árbitros. Sí, ha ido a presionar ahí arriba. Ahí al bulto, se vuelve a sentar Arane Uriarte. Entra Itxaso Conde, que se va a emparejar con Sara García. Jugando Orense, lo hace por medio de Noelia Oliva. Noelia Oliva quería combinar con precisamente... Corta balón. Sara Conte. García, pero se le marchó el esférico. Viene el contragolpe, falta personal. Dice el árbitro, ha habido empujón sobre Sara Ortega. Bueno, pues a ver si la vamos a estrenarse. Porque en dos faldas y sí que las ha pitado, pero en canastas no. Sí, sí. Se está cargando de faltas Orense. ¿Tú crees que no quedarán con las ocho, eh? Nah, no lo veremos en esto. ¿Que alguna calle eliminada, quieres decir? No, digo gastar la suplencia de tres jugadoras. Hombre, yo creo que no, ¿no? Ni veremos tampoco ninguna de ellas. Yo creo que no. Bueno, qué pena lo de esta chica, Ortega, porque no ha metido ninguno de los dos tiros libres. No. Le reclama un día para estrenarse. Sí. Bueno, ahí la va a coger. Es que muy rápida. Es ahí que ha robado, ha robado muy bien. En este caso Roseta Alzatu. 35-20. Vuelven los 15 puntos de diferencia para Araski. Se lamenta Benjamín Rodríguez, porque claro, es que ya son dos. Pero date cuenta que el cambio lo hace Araski, ¿no? Si es como el error lo hubiese cometido de Araski. Sí. Entramos en los últimos 45 segundos de este segundo cuarto. Algo no le ha gustado, no sé por qué. Sí. Le presiona Sara Ortega.
En esta ocasión a Olga González, el balón adentro, qué buen movimiento de Andrea Ríos, no vale, hay pasos. Bueno, era un movimiento que nos enseñaron desde muy infantiles, desde muy pequeñitos, el pivoteo que ha hecho, ahora lo pitan, porque parece que está haciendo más de lo que está o de lo que es habitual. Y yo creo que lo ha marcado bastante claro, yo creo que es posible que no sean pasos. Pero bueno, los árbitros cuando ven algo raro ya sabes lo que pitan, ¿no? Sí. No piensan. Jugando será Ortega para Joar Zamora, que también ha vuelto a cancha. Está combinando con Laura Pardo. Otra vez Araski pasándose el balón sin botar, ¿eh? O sea, dándole rapidez a la circulación del balón. Esos pases, a mí esto de los dos pases que no se vigilan cuando se pasan, los veo mucho, ¿eh? En esta categoría. No se vigilan esos pases entre medio de brazos. Mira que hay muchas posibilidades de hacer picado. El lanzamiento triple no entra del Lorense, prácticamente agua. Ya sobre la bocina. No entra. La bandejita de Sara Ortega. Pues habrá hecho 5 intentos Sara Ortega y no ha metido ninguna canasta, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que le quedaba nada, ahí un segundo. Ahí sí que tenía que hacer lo que ha hecho. Ahí no tenía otra escapatoria. Y, pero y casi dentro, además, esta. Sí, sí, por poco la más difícil consigue su primera canasta. Pero bueno, no ha sido así. Concluye la primera parte aquí en Vitoria. Fin del segundo cuarto con esa diferencia de más 15. ¿Qué te parece, Baikas? 35-20. Unos profesionales. ¿Qué te parece? Unos profesionales de la comunicación. Más majos. Hoy he estado un poco serio, no sé qué les pasa hoy. Han tenido que trabajar mucho para nosotros hoy. Será que es Viernes Santo, Santi Abad, ya sabes. Le voy a sacar de profesión esta noche. Bueno, 35 Araski, 20 Pabellón Orense. Estamos en directo en el Polideportivo de Mendizorroza, contándoles esta anteúltima jornada de la Liga Femenina 2. Bueno, nos dicen que no va a haber publicidad como tal, porque vamos a estar pendientes de un... ¿Y contamos lo que está haciendo o no? No, pero es que le van a hacer, lo vamos a contar, claro, le va a hacer un homenaje a Julio Roca, que es sí. el presidente... El fotógrafo. Y a su vez es presidente de un club de baloncesto en silla de ruedas aquí en Vitoria. Muy reconocido, muy conocido. Y bueno, la... Y yo creo que el reconocimiento de Julio Roca, es yo creo que es por todo, ¿no? Yo digo, prefiero, es por todo... Bueno, yo creo que estamos hablando de un reconocimiento de fin de temporada, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, está hablando la presidenta del club. Sí, Lidia López. Y esto es la modestia del deporte también, ¿no? Que sí, agradecimientos. Agradecimientos. Esto es también la belleza y la bondad del deporte, ¿eh? El deporte minoritario muchas veces, ¿no? Y en concreto el deporte femenino muchas veces. Desde luego es muy digno, además, porque mucha gente está colaborando de manera altruista, está trabajando de manera... Sí, la gente que ahora vamos a ver ahí en imagen son voluntarios que viernes a viernes, sábado a sábado, están aquí en este polideportivo de Zorroza trabajando para y por la divulgación del deporte femenino, ¿no? En este caso del baloncesto, ¿no? Y que con su presencia aquí, bueno, pues hacen que el pabellón esté abierto, que el pabellón esté acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, es un poco la hora de los reconocimientos, ¿no? Ahora que concluye la temporada, bueno, pues es también un poco lo que desde el propio club se quiere reconocer. Pues sí, es lo digno y lo necesario, porque si no lo hacemos entre nosotros, ¿verdad? Sí, 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 sí. Que mucha gente lo está haciendo día a fin de semana, que no cobran, que no más que nada participan, que aman el deporte, igual la condición y el sexo, y que nosotros estamos aquí también para hacer cosas y para ayudar. ¿Qué te parece? Pues ahí tienes. ¿Nos están diciendo a nosotros o no? No, a nosotros no. Están diciendo a esa gente que estás viendo ahí en la pantalla. Nosotros somos prescindibles, pero esa gente que ves ahí en la pantalla... Pues eso te digo. Que son los imprescindibles. Que nosotros no. Ah, que nosotros lo estamos viendo a ellos. Eso es. Nosotros no somos nada. Esos son los importantes. Esos son los importantes. Bueno, y mira, además, la poca gente que puede venir, yo creo que además viene... Gente muy agradecida, padres de familia, hermanos, familiares y algún incondicional seguidor del básquet femenino, que además yo por lo que veo, hoy siendo un día de fiesta,
han venido los mismos que suelen venir casi todos los fines de semana. Sí. Imagino, fíjate, el Baskonia, por lo que se jugó ayer, según tengo entendido, no vino mucha gente. No. ¿Porque la fiesta? No. Pues aquí sí. Pero bueno, aquí sí. Está el presidente de la Federación Alavesa de Baloncesto, Luis Mares Autu, entre otros. Ya decimos que, bueno, no es malo el ambiente hoy aquí en Mendizorroza, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Siendo un Viernes Santo, 7 de la tarde, visita al colista Vitoria. Bueno, hay muchos... Mucho color verde. Sí, hay mucho color verde, míralo. Esos de verde son Naitas, ¿eh? De alguna jugadora, ¿eh? Sí, sí, sí. Que, pero están ahí, ¿eh? Que cuando se ponen la camiseta verde se olvidan de que son padres y se meten en la piel de soy colaborador del club. Y sin ellos también doy fe que muchas de las cosas que hace Araski no se harían. Así que... Todo el mundo. Sí, sí. Todo el mundo. Me parece una buena... Bueno, ha salido todo el club entero, todo, de alguna manera, ¿eh? Sí. Todo. Bueno, ahora es el reconocimiento, como decimos, a Julio Roca, que es el presidente del Susena, que es el club del deporte discapacitado aquí en Vitoria, que tiene varias secciones, baloncesto, tenis de mesa... Yo he llegado a ver a Julio Roca ciclismo. En un fin de semana a hacer fotografías, no te voy a decir... De siete equipos, siete clubs. Te creo. Si son siete, me dice, te creo. Y te creo. Lo publica al día siguiente, sí, todo. Sí. Dice, ¿dónde ha estado y cómo ha estado? Porque se juntaban horas. Te creo. Y era él. Sí, te creo. Y yo desde que estoy en Vitoria, ¿eh? Lo conozco. Desde que estoy en Vitoria. Te creo. Estoy hablando de hace muchos años. Te creo. Lo conoce todo el mundo, ¿eh? Sí, y, sí. Y ha hecho la pasarela de moda esta semana, ¿eh? En Vitoria. Sí. También lo ha hecho él, ¿eh? Sí. Y sin él, sin Julio Roca, no habría divulgación del deporte discapacitado en Vitoria, no habría baloncesto en silla de ruedas. Se le quiere mucho en Vitoria. Se le quiere muchísimo en Vitoria. Y no solo aquí tiene que hacer el reconocimiento, Miquel. Sí, instituciones también, ¿eh? Otros, debería meterse, otros clubes también, federaciones. Deberían meterlo en todas, ¿eh? Sí, en sí. Todas. Estamos hablando de un nivel altísimo ese señor. Sí, sí. Bueno, pues el aplauso de la grada de Mendizorroza, ¿eh? Para con Julio Roca. Ahí se escuchan los gritos de... ¿Alguien ha cogido el micro? Sí, alguien nos lo ha robado por momentos. Bueno, pues en el descanso de ese 35 Araski 20 Orense es lo que están viendo y escuchando, que está sucediendo aquí en Mendizorroza. El homenaje a Julio Roca. El agradecimiento a toda la gente que durante toda la temporada ha hecho posible que, bueno, pues... Y que sean los más humildes que le hagan este tipo de homenajes, sí, ¿verdad? Sí. Porque el trabajo que ha hecho en Susena, ojo, y este año también han mantenido categoría, ¿no? Sí. Y empezaban fatal, ¿eh? No, pueden ascender, van a jugar la final a 4. Empezaron fatal, ¿eh? Sí, pero pueden ascender, o sea que el otro día le escuché decir que... En función de donde sea un poco la sede, que se barajaba el tema de Las Palmas y demás, pero hay opciones de que hacienda Susena. Y el dinero, ¿de dónde ha sacado? Eso y dónde ha rascado. ¿De dónde sale? Esa es la gran pregunta. Bueno, en unos minutitos se va a reanudar el partido porque ha comenzado la rueda de calentamiento de los dos equipos antes del inicio de este tercer cuarto. Vamos a hacer una pausa. Seguimos en directo desde Mendizorroza, desde aquí, desde Vitoria, contándoles este compromiso de la Liga Femenina 2 entre el Araski y el Orense. De momento, victoria por 15 para el cuadro local, 35-20. Conseguir un alto grado de fidelización ha sido desde el principio nuestra meta.
trabaja con nosotros, repite. Conseguir un alto grado de fidelización ha sido desde el principio nuestra meta. Quien trabaja con nosotros, repite. Directo desde Mendizorroza, 35-20, le está ganando el Araski. Va a comenzar la segunda parte aquí entre el equipo vitoriano y el Orense. Pabellón Orense, el colista de la categoría, recordamos que tan solo ha ganado un partido y que veremos a ver si la próxima temporada, bueno, vuelve a militar en Liga Femenina 2 o si por el contrario no hay equipos, suficientes que pueden ascender, que cumplen toda la reglamentación de la Federación Española y que obviamente, bueno, pues hace que el Orense pierda la categoría. Ya están las cinco jugadoras del Araski en pista: Laura Pardo, Echazo Conde, Arrate Aguirre, Roseta Alsazu y Omultian. Mira, el equipo titular no, potente, ¿no? No, pero no juega Cristina Molinuevo y tampoco Arane Uriarte. Hay dos cambios. Tenemos a Julio aquí al lado nuestro, ¿eh? El gran Julio Roca, ¿eh? Es un monstruo, pues. Sí, anda que no. Anda que no hace kilómetros. Hay dos cambios, ¿eh? Porque no estaba sí. Laura Pardo y no estaba Roseta Alsazu en el equipo titular. O sea, pues a ver, qué pruebas hace, ¿no? Vamos a ver. Sigue con zona, bueno, sí, sí. Le permite descansar al equipo. Al equipo de Orense. Y cierra y fuerza que haya tiros exteriores. Como ese de Laura Pardo que no ha entrado, que ha rebotado en el hierro y que quizás ha cogido el rebote. Quizás si les enseñase a tirar un poco a tablarito, que aunque sea un poco de 280, en esas situaciones a veces sirve más, ¿eh? Sí, sí. Jugando rápidamente al contragolpe Araski, la ha perdido Multiam. Si no, fíjate en las oficinas, en las basuras estas, que tienes un tablero, ahí entran todas. Si las tiras a la basura sin tablero, no entra ni una. Pues eso es igual, eso es igual, ¿eh? Sí, se parece una tontería, pero es igual. El tablero ayuda a que la pelota entre. Ahí está el equipo gallego que dirige Benjamín Rodríguez. Ahora mismo sentado, el técnico orejano. Canasta. Voy a decir que no tenía intención canasta de ello, ¿eh? Canasta para Merichel Bellido, 35-22. Parecía más un misil tierra-aire. Ha fallado en la primera parte, dos más fáciles sí, que esa, ¿eh? Sí, sí. O sea, aquí justo debajo del aro, ¿eh? Ese tiro ha sido un poco tabero a punta, ¿eh? Me ha escuchado y la... Echazo Conde afuera para Arrate Aguirre. Buena puntería. Triple de Arrate Aguirre, 38-22. El primer lanzamiento triple de Araski en este tercer cuarto. El primero, creo, recordar de Arrate Aguirre en todo el partido, porque Omultian sí que ha anotado tres triples, pero Arrate Aguirre ninguno.
Balón que se escapa por la línea lateral, tocó en última instancia Laura Pardo. Jugará Orense con 10 segundos de posesión, 38-22. Dialogando Aitor Uriondo con uno de los colegiados. Entrega el balón el colegiado, en esta ocasión a Laura Álvarez. Jugando desde la derecha en el triple, no entra de Miriam Royán, rebote Araski. Sale rápidamente Omultian a la carrera. Vamos a ver el balón para Laura Pardo. No. Agua. No tocó casi ni el aro. Menos mal que para ella cogió el rebote de su compañera Omultian. Combina con Arrate Aguirre. Esta combina con Rosetta. Rosetta para Laura Pardo. A la otra esquina para Omultian. El lanzamiento triple. Triple. Está claro que la tiradora es Omultian, ¿eh? Buah. Buah. No sé si por el día de hoy. Pero vamos viendo al equipo cómo tira a medias, y como Omultian está con un porcentaje altísimo. Ahora, la mecánica de tiro de Omul es muy buena. Como saca el balón, Sí, sí. Tremendo, No, a ver, el porcentaje que tiene seguramente es el mejor del equipo. La mejor tiradora del equipo es ella, porque además su técnica y sus piernas le permiten estabilizarse muy bien en su mecánica. Ahí están las dos jugadoras africanas, en este caso de Araski, Omultian y Rosetta Alsazu. Junto a Rata Aguirre, Laura Pardo y Chaso Conde. Sí, sí. Rosete llega tarde, pero mueve. Eso no le permite llegar a todos sitios. Qué rapidez de movimiento, sí, efectivamente. Bueno, ahí está jugando Orense. Lo hace por medio de Andrea Ríos. El balón dentro de Andrea Ríos. Quiere ganar la línea de fondo, a punto de escaparse del esférico. Consigue sacar afuera. Lástima. Salió el triple. Ha salido un buen tiro, sí. De Olga González. Qué pena para Orense de haber entrado ese triple. Ahora tiene la respuesta de Arrate Aguirre. Balón que lo escupa el hierro, rebote y Chaso Conde, se lamenta Merichel seguido. Conde siempre coge el rebote y siempre sale, o siempre bota, cuando podía perfectamente tirarlo de ojo canasta. Qué bien ha doblado Rosetta Sazu para Laura Pardo. Se lamenta Benjamín Rodríguez, porque ha visto cómo su equipo ha concedido muy muy fácil esa canasta. La bronca del técnico gallego a sus jugadoras, 43-22, ahí vemos la repetición. Es que ha entrado como Pedro por su casa, Y además dobla muy bien. Pero fíjate, también estamos en situación de que en hombres Omultian estaría ya tirando constantemente tiros para subir o elevar su anotación. Y no fuerza. Es una jugadora que no la he visto nunca forzar, no la he visto nunca abusar. Y tiene un buen porcentaje. No penetra mal. No es mala jugadora en tiro estático. Tira de dos puntos, y hoy que tiene el día para estar en un fire, pues no abusa, ni tira, ni repite. Cosa que es extraño, ¿no? Un jugador. Sí, sí. Estando en esa condición como está hoy, de por decir algo, caliente, ha tenido otra posición de tiro y no ha tirado, no ha abusado. Bueno, pues se acabó el tiempo muerto. Salen las jugadoras del Araski ya a cancha. Siguen con Laura Pardo, Chaso Conde, Arrate Aguirre, Rosetta Alsazu y Omultian. El Orense que mueve ya el esférico después de la canasta anterior de Laura Pardo, que pone el 43-22 a 7 minutos y 5 segundos para concluir este tercer cuarto de la anteúltima jornada de la Liga Femenina 2, que estamos viviendo aquí en directo en Vitoria, entre el Araski y el pabellón Orense. Araski décimo, Orense colista. Ya descendido. Mañana sabremos quién es el otro equipo que pierde la categoría. Está la cosa entre Valladolid y Oviedo. Más boletos para Valladolid, pero todo puede pasar, ¿eh? Si gana Valladolid y pierde Oviedo, ahí se puede llevar un disgusto el equipo. Hace dos semanas de aquí. Sí. Valladolid. Oviedo también hace un mes y pico, y es verdad que venía con 7 jugadoras. Ahí va Omul de nuevo, triple. Increíble, ¿eh? Otro triple de Omultian. Vaya día. Pues esto, si lo hace en temporada, podría arrasar algún equipo, ¿eh? Sí. ¿Sí o no? Sí. 46-22. Como haya por aquí algún ojeador o alguien vea el vídeo del partido de hoy, y se la lleva. Vamos, el año que viene no vemos aquí a Omultian. Barata, caliente. O sea que cuidadito, ¿eh? Porque está ahora que todo lo que lanza Omultian va adentro. Lleva 5 triples, ¿eh? 15 puntos en lanzamiento exterior. Problemas hay para Bellido. Lanza Bellido, balón al hierro. Rebote para Rosetta Sazu, que sale a la carrera. Qué velocidad. Qué cambio de ritmo, ¿eh? Y podría. Wow. No puede ser. Triple. Pero bueno. Triple de Omultian. Ojito que y la brecha podía perfectamente entrar. Sí, sí. Porque ha driblado y dribla. Pero vea calidad de partido hoy. Sí, sí.
Sexto triple de Omultian. Vaya despedida, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Una despedida o qué? Mica, ¿qué está haciendo despedida? ¿O está diciendo, mira lo que sé hacer? No lo sé. No lo sé. Otro, que tire otro. No lo sé. Tira. No lo sé. Aplausos para Arrate Aguirre. Madre mía, madre mía. ¿Y esto no ha hecho en temporada este tipo de partidos? Multian. Lanzamiento de Laura Pardo dentro. 51-22. Ojo al parcial, solo ha anotado una primera canasta al inicio del cuarto Orense y luego está. Ya se acabó, del 35-22 al 51-22 actual, O sea, son 16-0, 16. O sea, y espera, espera. Mira, pues ha parado bien con una falta, porque si no se iba tirando otra vez a canasta sola. Sí, falta personal de Andrea Ríos. Va a haber doble cambio en el equipo de Benjamín Rodríguez. Se marcha la propia Andrea Ríos. A parar las cabecinas un poco, sí, ¿no? Y también Olga González. A ver si por lo menos tira un poco de parar el partido y sacar un poco de orgullo. Otra vez zona Orense, mira. Otra vez en zona el equipo gallego. Vamos a ver Laura Pardo por la línea de fondo. Jolín. Ha pasado de vaya canasta. Vaya canasta que se ha sacado Laura Pardo. Parcial de 18-0, 53-22. Va el triple. Mira, triple. Ahora sí. Triple de Miriam Royán. 53-25. Para parar la sangría, ese 18-0. Problemas para Itxaso Conde. Entrega para Roseta. Roseta Sazu para Rate Aguirre a punto de perderla. Sí, mal ha estado pase. Lista Miriam Royán. Quería realizar el contragolpe con una bandeja, pero al final se le echó encima una contraria. En este caso a Rate Aguirre, que roba esa pelota. Rate Aguirre ahora sí entrega con la espalda. Bien. Un 3 contra 1. Y encima forzado para que... Un 3 contra 1. Bien realizado. Y mira, después del saque, pum, la ha perdido. Pardo ha forzado ahí un cambio de dirección sentido para asustar al pase y así ha conseguido su objetivo. Sí, sí. Oye, pues vaya masacre, ¿no? Los últimos 5 minutos. Sí, sí. Se estaba quejando Merichel Bellido al árbitro y decía, oye, ¿no se da usted cuenta que me han sacado la camiseta? Que me están venga a agarrar. De momento el árbitro no dice nada. Veremos a ver si luego actúa o no. Y Ibar Zamora a punto de perder el balón, sí, lo ha perdido. No, era muy difícil eso, Sí, además es peor de decisión porque están todas cerradas. Tenían dos compañeras abiertas. Oh. Ahora ha fallado Merichel Bellido, otra vez debajo de canasta. Fíjate, rápido de Roseta. Canasta de Roseta Sazu. Pues si llega 1.55, Mikel, esta chica. 57-25. Le sacó una cabeza a su defensora y la ha metido. Pues fíjate, de ella, Fíjate. Triple otra vez de Orense, no entra. En este caso el envío otra vez de Miriam Royán. Rebote Araski. Sale otra vez Roseta a la carrera, que le está metiendo otra velocidad más, Sí. Ahí se está notando, Qué bien ahora. Jugando Laura Pardo para Itxaso Conde. Hubo falta personal. Y el entrenador mosqueado porque no bajan, porque no defienden, porque no hacen lo suficiente. Y porque se está yendo el partido a una anotación que no seguramente no quiere ni ver. Pues ahí está. La enrachada ha sido cambiada. Sí, se ha ido a... Tenemos esperanza de verle tirar un tiro más. Seguro, en el último cuarto ya verás cómo vuelve a aparecer. Se ha enfriado. Anota Itxaso Conde el primer lanzamiento libre, va con el segundo. Ahora sí. Y se va al banco. Se sienta Itxaso Conde, entra Arane Uriarte, 59-25. Ha entrado también Laura Pardo en el equipo vitoriano. En Orense juega Nerea Nieto. Después de que también se fuera al banquillo Miriam Royan. Canasta ahora bien. Bonita canasta. Sí. Vamos a por detrás de la espalda. Y le ha permitido quedarse solo abajo. A Noelia Oliva. Pues ahora 59-27. Ahora han ido las tiradoras y con esa zona va a ser más complicado, acertar. No, mal pase, lo he visto. Y además difícil, sobre todo por la zona en la que está, ya hay muchas manos. Y por la rapidez. Porque no es que no da tiempo ni de girarse ni rectificar. Porque si rectificas con una cinta de pase aún te la puedes quedar. Falta personal de Arane, sí. Por detrás.
difícilmente vas a robar. Sí. Falta personal de Arane. Uriarte, empujón, dice el árbitro. Como claro, es la segunda de Arane. Dos también tiene Chaso Conde, que bueno, de momento está aguantando en las posiciones interiores del conjunto vitoriano, que hoy viste de verde, bueno, como todos los días, ¿no? Esa es su indumentaria habitual. Presiona Joar Zamora el bote del balón de Noelia Oliva dentro del esférico, a punto de perderlo, sin embargo, saca fuera para lanzamiento triple. No entra, se queda corto el lanzamiento de Nerea Nieto. Rebote para Laraski. Sale a la carrera. Tiene que frenarse Arane Uriarte. Combina con Joar Zamora. En el bloqueo Arane Uriarte para Sara Ortega. Dobla para Rosetta Sazu. Cambio de ritmo de Rosetta. Wow, saca fuera para Arane. Agua. Rebote para Rosetta. Se lo juega todo Rosetta. Balón que no entra. Otro rebote para Arane Uriarte. Dos rebotes ofensivos para Laraski. Y dos rebotes para más pequeña. Sí, sí. Jugando Laura Pardo a 5 metros. Corto el envío de Laura Pardo. Rebote. Mucha movilidad ahí, pero poca efectividad. Noelia Oliva. Se le escapa la pelota a Merichel. A Merichel Bellido. Hay tiempo muerto en la cancha. Lo solicita, creo que Aitor Uriondo, con ese 59-27 más 22 a 1.57 para que termine el tercer cuarto. Le sigue, mira, le sigue protestando Merichel Bellido a su entrenador. Le sigue indicando. Dice, es que no me están pitando nada. Me están dando por todos los lados. Pero bueno. Bueno, pues esto es un deporte de contacto, ¿no? Sí. Al final, ¿y qué vas a hacer? Sí, es verdad, no te pitan, pero tienes que seguir jugando, no te queda otra, ¿no? Sí, además no hay mucho contacto tampoco. No es un partido donde se juega mucho. Por mucho que le digas al árbitro, al final, es lo que decimos siempre, él toma las decisiones y lo único que puede hacer con eso es tomarte la matrícula. Yo tampoco, hoy tampoco creo que los árbitros van a tomar. Estamos viendo una repetición de los uno de los triples de Umultian. De Umultian. Por Dios, creo que otro triple de ella. Lleva 6. Que bata el récord. Sí. Otro. Umultian. Limpios todos además, ¿eh? Y ahí se marcha contenta la repetición. Ahí mientras Arane Uriarte vemos cómo recibe las indicaciones de su entrenador, de Aitor Uriondo. En pista ya Cristina Molinuevo. Se ha sentado también Arrate Aguirre. Y sabe Molinuevo por ella. Jugando, eso es, Cristina de base con Sara Ortega. Pues mira, hablando del equipo joven, ¿eh? Estamos hablando del equipo, sí. Joven. Joar Zamora y Laura Pardo. Sara Ortega también. Sí, ese es el quinteto de Araski ahora mismo. Jugando ahí en el lanzamiento Laura Pardo. No entra, rebote después del palmeo de Arane para Joar Zamora. Otro rebote ofensivo más, ¿eh? La sangría en el rebote ofensivo es tremenda. Estamos dando que bajará sumamente el porcentaje. ¡Up! No ha hecho mal, ¿no? Pero hay algo con las fuerzas mínimas para intentar la canasta, pero flojísimo para tocar el tablero y que entre. Se ha pasado de frenada Joar Zamora en esa bandeja. Problemas hay para controlar el balón Noelia Oliva. Ahora quien lo tiene es, en este caso, Miriam Royán. Tiene que ir mirando a canasta. Merichel Bellido lanza. Merichel. Balón a hierro, le quedaban solo 5 segundos. Tenía que tirar. Rebote Araski, jugando por medio de Cristina Molinuevo. Mira el aro, pero se frena. Combina con Laura Pardo. Entrega esta para Sara Ortega. Sara Ortega para Joar Zamora. Esta dentro para Arane Uriarte. Saca fuera para Cristina. Es de 3. No, balón a hierro, rebote Laura Pardo. Por suerte que cae mucho más, sí, fuera, porque no van al rebote ninguno de los dos equipos. No, le ha caído ahí donde estaba. Hay falta personal sobre Joar Zamora. Lo reconoce, sí. Además fue muy clara Sara García. Tenía la posibilidad. Fíjate que ese tipo de entradas, si quizás quitase uno de los pies, prefiero, en vez de utilizar los dos, la entrada con dos pies, si rectificase con una, dejaría por sorpresa la canasta y seguramente tendría más posibilidades de que hubiese entrado. Anota el primer lanzamiento libre Joar Zamora, 60-27. Hacer un traspiés, que se llama. Doblando ya en el marcador el Araski. Va con el segundo, falla. Rebote para Merichel Bellido. 60-27, más 33. Perdón, más 23. Más 23. Sí, ya agua mal hasta las cuentas. Jugando Noelia Oliva, quería entrar hacia adentro, se llevó el gorro. Rápidamente sale al contragolpe Sara Ortega. Por poco se deja el balón atrás. Ahí la mano. Se lamenta la jugadora de Orense, Noelia Oliva.
Yo no sé si tocó el balón o tocó la mano. No sé, pero yo creo que se ha acordado de la, del marisquiño. Las nécoras y dos. Y de los. Y de algo más. De las langostas. Y de algo más. De algo más. Que no lo vamos a decir, por si acaso. Santa Catalina. Por si acaso. Falla Laura Pardo. Está en bonus ya Araski, ¿eh? O bueno, mejor dicho, Orense. Por y eso. Y fallando los tiros libres. Por eso Araski está ya. Vamos con un poco de la racha anotadora. Ahí va con el segundo, anota. Hablando de una racha anotadora de tiro exterior, estamos hablando ahora de uno más uno, de más uno, de tiros libres. Eso acorta un poco la, la sangría que estaba teniendo ahora sí con el equipo de Orense. Juega Noelia Oliva, le quedan 6 segundos de posesión al cuarto, 6 segundos al equipo gallego, se juega el triple. Se queda corto, reclama una posible falta, si Noelia. Oh. Lanza Cristina Molinovo desde su casa, no entra. Tampoco entiendo que la jugada de Orense vaya a hacerle falta, porque posiblemente, sí, si hubiese querido el árbitro, hubiese pedido... Se la hubiese pitado falta. Se la hubiese pitado y no podía haber dicho absolutamente nada. Porque yo, vamos. Yo creo que era un poco la falta de la desesperación y también del cabreo. Dice, como no me ha pitado la anterior, ahora voy a hacer yo una. A ver si me la pita a mí, ¿no? Sí, sí, pero el tiro le podía haber salido con 3 tiros, ¿eh? Sí, sí. Y sabiendo que hay muy pocas posibilidades de que entre. Pues nada, nos acercamos al último cuarto ya. Sí. De la temporada. Sí, sí. En Mendizorroza sí. Sí. En Mendizorroza sí, son los últimos 10 minutos. Más 24, Santi Abad. Fíjate, el descanso ha llegado más 15, ahora más 24. La progresión es. La presidenta dice que se va. Hace publicidad. ¿Abandona el cargo? No, va a buscar publicidad a otro. Que busque, Julio, busque. Está Julio, Julio Roca haciendo algo. Está haciendo speaker. Vamos a escuchar, a ver si podemos escuchar a Julio Roca. A Luis, agradecer esta iniciativa que han tenido en un momento para mí, para mi papá también. Me ha dejado mis quehaceres profesionales y comenzamos otra etapa. Y yo creo que voy a estar más en mi terreno que en otro, y que las cosas, la gente va a estar más ocupada. Y pues sabía yo que he mamado también. He comprobado la evolución del deporte femenino, tanto con el resto, con el jugo, con el pie de mesa, con los hermanos. He visto cómo han crecido desde abajo, todas las dificultades que tengo. Por eso yo, hace años, me metí en la embajada de ser nosotros los propios medios de comunicación de todas estas actividades. Al final, Se tiene que reanudar el partido a todo esto. Yo no digo más que eso, ¿eh? Digo porque ya los protagonistas lo están esperando. ¡Bravo, bravo, bravo! Se había emocionado Julio Roca, el homenajeado en el día de hoy. A ver si sanción ahora. Un auténtico crack, Julio Roca. Los de Orense estaban pensando esto, que es espontáneo que ha cogido el micrófono. Es espontáneo. Ahora solo falta el bombero torero que salga al campo del campo. Bueno. En Vitoria puede pasar esto y más. 61-27. Último cuarto del partido. Ya resuelto para el Araski con esos 24 puntos de diferencia, ¿no? Para... Oh, ya que es el último día, puede ponerme la nariz de payaso. 34, y... ¡Hola, Motamo! 34. 61-27 son 34, ¿eh? Sí, sí. Ya no hay más que hacer aquí. O sea, no. Orense había dicho, vamos a preparar el viaje de vuelta. Sí, yo creo que si hubiesen dejado ya los árbitros de firmar el acta, ahora mismo. ¿Cuánto es? Si no vienes, ¿que te pueden sancionar o te ponen 2 puntos menos? No lo sé, pero bueno. Hasta el final quiere competir el equipo gallego. Lo hemos estado en esa defensa, sobre Sara Ortega, que ha fallado su lanzamiento. Si pita falta, tampoco hubiese pasado nada. Sí, lo que pasa es que yo creo que ya los árbitros están en esa fase de decir, bueno, vamos a ver si compensamos un poco las faltas, ¿no? Uy, me parece que va a ser un correcalles esto, ¿eh? Sí. Está viendo mucho... Falla Sara García ahora. Ese envío a canasta, rebote para Laski, saliendo al contragolpe. Sara Ortega se frena, entrega para Cristina Molinuevo. El lanzamiento de esta no entra. Rebote para Andrea Ríos. Bueno, vamos a ver si las chicas van a hacer un poco de ejercicio. Arriba para abajo. Con ese tipo de juego, lo más posible es que veamos o que metan muchos puntos o que no metan ninguno. Ahí está jugando Andrea Ríos. Vamos a ver, suelta el ganchito Andrea Ríos. Se queda corto, le mira al árbitro como diciendo, oye, me ha dado. ¿Usted no lo ha visto? Parece que el equipo suplente va a mantenerlo del último cuarto entero, ¿eh? Sí. Tengo la sensación. ¿No? Por la ventaja, por ser el último partido. Sí.
porque no han jugado muchos minutos en toda la temporada. Sí. Por eso las jovencitas, por eso sí, un poco. Sí, sí. Puede que al final también Aitor quiera recompensarles un poco, ¿no? Y combinar triple. Triple de Noelia Oliva, 61-30. Bueno, empieza el cuarto para el Orense con un lanzamiento triple. También empezó así prácticamente el segundo y luego mira la tunda que se han llevado, ¿eh? Pero bueno. No creo que sea caso en ese momento. Buen pase. Sí, bueno. Pero va a fallar el pase. Ahí, sí, mira, ha botado dentro. Pero la bandeja se ha ido un poco de... La puerta atrás de Cristina Molinuevo y el envío de la Internacional de Laraski para ponerle 63-30. Jugando Orense, lo hace con Noelia Oliva, llega a la línea de fondo Noelia, saca la línea exterior para Nerea Nieto, el lanzamiento de esta no entra, rebote para Noelia Oliva, yo creo que hubo falta clara, muy clara. Ha apoyado mucho el cuerpo hacia su defensor y podía sacar, sigue la falta perfectamente. Agarrón. Ahora hay personal, en este caso de Laura Álvarez. Bebe agua para pasar el mal trago, yo creo, Benjamín Rodríguez, el entrenador de Orense. No, que hace mucho calor hoy en Vitoria. Más que hace mes y medio, dos, sí, ya te lo digo yo. ¿Mes y medio? Una semana, una semana. Llevó, ¿eh? Sí, sí. Laura Pardo suelta el gancho, canasta. Forzada, forzada, porque la ha interrumpido con, creo que falta, pero bueno. Ha ido con tanta fuerza que quizás con el equilibrio que entre la canasta y el tablero. Sí, sí. Hola. Ahí ves, ha llevado un buen porrazo Noelia Oliva. En este caso con Cristina Molinuevo y falta personal de la jugadora de Araski. ¿Cristina o Sara Ortega? Sí, Sara, Sara. Dorsal número 14, cierto, eso es. Sí, sí, ahí estaba. Sí. Serán dos tiros para Noelia Oliva. La base es salmantina. Va con el primero, anota. 65-31. 7 minutos 2 segundos para que concluya el partido. También anota el segundo. 65-32. Jugando Arane Uriarte para Cristina Molinuevo. Balón para Laura Pardo. Laura Pardo ahí. Con Arane Uriarte a punto de perder el esférico. No le gusta mucho girarse. No, no, no. Está. Lanza Arane Uriarte. No entra el balón para Joar Zamora. Otro rebote ofensivo. Uno tira de cara, pero de espaldas absolutamente nada. Otro rebote ofensivo para Araski. Ahora otra vez Arane, otra vez en el lanzamiento. Y dice por fin. Pues sí. Porque es el primero, es que es el primero que convierte a Arane Uriarte. Es un triple, pero está es el jugando interior y casi todo tira de fuera. Y le entra uno, pues ya, por fin. El año que viene voy a jugar alero. 68-32. La diferencia es, pues eso, de 35. Perdón, de 36. O sea, es que es el doble del marcador. ¡Uy, qué hoy se ha jugado muy bonita! Sí. Eso es difícil hacer, ¿eh? Sí, sí, pero sí. Es bonita, es efectiva, ¿eh? Sí. Marcas el semigancho y la metes bajo el brazo del defensor. Se ha pasado ahí un poco de rosca. ¡La Ortega! A ver. El lanzamiento de esa no entra. Falta. Intento de palmeo, ¿eh? El femenino es muy complicado ese ejercicio de palmeo porque para eso requiere un salto más potente. Estar más cerca del aro y desde lejos vamos a decir que no es habitual. El palmeo en el aire. Anota Cristina Molinuevo. 69-32. Mira, ahí tenemos la repetición. ¿De algo te estás fijando tú? No sé qué te estás fijando. En esa repetición, cómo ha palmeado ahí en el aire. 70-32. Dos puntitos más para Cristina Molinuevo. Pequeña presión. Pequeña presión, sí. Sí. Pequeña presión. Está defendiendo presión arriba. Al inicio en el primer cuarto también lo ha hecho Araski en un par de acciones, sí. ¿No? Cuando ha anotado Orense. No ha sido muy potente. Bueno, lo que está haciendo es ejercer un poco defensa muy arriba. ¡Venga, métete! No entra ni una. Oye, o sea, Ortega, yo creo que le falta un poco de definición. Porque va con mucha potencia. Tiene un potencial físico muy bueno. Pero le falta definición. Ahí no ha faltado bandeja entera. No, le ha faltado. Tira de brazo, a ver, lo vamos a ver. Sí, no suelta muñeca, tira brazo. Y los tíos libres tampoco. Pues me parece que se va a ir sin puntos hoy, ¿eh? Sí, se resigna a su suerte. Sonríe Sara Ortega como diciendo entre 0-6, 0-7. Me pueden poner hoy un aro de 3 metros de ancho que no voy a meter no, ninguna, ¿no? Que no mete hoy. Nada, nada. También se sale el segundo. Está con la sonrisa eterna porque sí. No va a ser su día hoy, ¿eh? Bueno, 70-32, 5 minutos 25, 27 segundos para que termine el partido. Falta de ataque, sí.
de la pívot número 12 de Andrea Ríos. Andrea Ríos Pardavilla. En el bloqueo ha arrastrado algo más que el cuerpo. Tercera. Vamos a ver ahí. Sí, bueno, un pequeño empujoncito. Se ve la repetición. Pero es que claro, lo decimos, ¿no? Si, si pitas eso también a estas alturas de partido, bueno, no sé. Están hoy muy concentrados los árbitros. Jugando Arane Uriarte. Ante ella la defensa de Sara García. Tiene que sacar afuera para Joar Zamora. Uy, bueno, el bloqueo bien. Buena la defensa ahora de Orense, ¿eh? Cuando llegas ahí con esa estatura y muy forzado en el último paso, el buen tapón de esa Ortega. Bueno, eso se lleva. Eso se lleva el partido, sí. El tapón. Espectacular y aplaudido además. Sí, sí, sí. Pero cuando estás en esa situación, muy difícil sacar un balón. Sí, sí, ha habido con mucha previsión por él. La chapa a Sara García. Bueno, tiene un punto positivo Sara Ortega, ¿no? Sí, sí. Para su estadística. Creo que además es una jugadora que va a progresar mucho, ¿eh? Pues tiene una capacidad física y muchas ganas de... Solo falta quizás mejorarle algún aspecto de experiencia, alguna definición más en la canasta y el tiro exterior. Pero tiene muchas ganas, ¿eh? Cuando sale los pocos minutos que sale en temporada, lo hace con muchas... con mucha energía. Le quedan 2 segundos, tiene que lanzar, lo hace contra el tablero. No vale. Han tenido 3 oportunidades. Sí, sí, sí. No vale ese lanzamiento en este caso de Sara García porque el anterior envío no había tocado el aro y ya se le estaba acabando la posesión. Bueno, va a haber ahí hasta triple, cuádruple cambio en Araski. Anda, pues ahora saca el equipo titular. Quitando Laura Pardo se van Cristina Molinuevo, Joar Zamora, Arane Uriarte y Sara Ortega. ¿Y eso qué es? ¿Una despedida? Sí, ¿no? Bueno, entendemos que sí. Sí. Yo creo que sí. Entra un Multián, Rosetta Sazu. Además, fíjate, lo ha hecho los últimos 5 minutos. Sí. Esto es muy clásico, ¿eh? Y Chaso Conde, ¿eh? Y Arrate Aguirre. Una despedida para ver. Hombre, yo no sé cómo está el equipo año que viene. Seguramente se siga, pero las jugadoras pueden cambiar, ¿verdad, Miquel? Seguro que algún cambio va a haber. Yo creo que como despedida suena más que... Sí. Por si acaso. Sí, sí. Decía que no había falta, pero yo creo que sí que lo ha habido, ¿eh? Bastante clara. Ella dice que no, sigue diciendo que no. Yo digo que sí. Miquel dice que sí también. Claro, el problema es que como yo creo que antes les han pitado ya 3 o 4 que no eran, ahora al final todo lo que les protestes a los árbitros ya... Vamos a alegrarnos porque desde que has dicho que Conde no mete un tiro libre, ya ha metido 4 o 5, ¿eh? Sí, sí. 4, eso es cierto. 6 seguidos. Bueno, también ha hecho un equipo, un cambio múltiple aquí. Sí, triple. Aunque no le permite hacer más, porque no hay más jugadoras. No, pero no tiene más jugadoras. No, no tiene más que 3 rotaciones el Orense. Y él tiene barba, como por pasar desapercibido. Sí, sí, sí. Lo tiene difícil, sí, sí. Benjamín Rodríguez. Bueno, 72-32. Después de los 2 lanzamientos libres convertidos por Itxaso Conde. 40 arriba el Araski. Orense que trataba de encestar a través de Miriam Royán, pero se quedó corto su envío. Ahora hay falta personal de la propia Miriam. Que le da un toquecillo en la cara. Y son tiros libres. Ya está en... En bonus. En bonus el Orense. Pues quedan 4 minutos y 5 segundos para que termine, pues, el partido. Todo lo que toquen se convierte en oro. Ahí va con el primero de Arrate Aguirre, no entra. Vamos a ver el segundo para la jugadora vitoriana. A ver si le va un poco mejor el balón y lo eleva. Ahora sí. A veces en elevación está más la seguridad. Si tiras muy, muy recto, solo he visto un jugador que era capaz de meter los tiros libres. Checho Virukov. Ah. Que tiraba casi, sin elevarse, casi... Tenía una mecánica un tanto rara, ¿verdad? Casi sin... castigando al aro, ¿eh? Sí, sí. No elevaba el balón, pero sí, lo metía, ¿eh? Sí, sí. Lanza Merichel Bellido, no entra, rebote. Bueno. Pita pasos. Pues se va a quejar, y con razón, ¿eh? Porque falta. Es que no les pitan una falta, ¿eh? No, y no además sabes, yo creo que han bajado los brazos. Bueno, es lo que tiene que jugar en casa a veces. Hombre, pero se supone que los árbitros tienen que ser imparciales, ¿no? Sí. Se supone. ¡Ay, Multián! Hoy no le va bien el tiro de 2. No, prefiere el de 3, que ha anotado hasta 6. Sale a la carrera. En este caso Miriam Royán con el partido ya totalmente roto, 73-32 con 3 minutos y 25 segundos por jugarse. Ahora va en el lanzamiento lejano, en este caso exterior, Laura Álvarez. Apenas toca el aro, se pierde por la línea de fondo, jugará a Araski.
Está el equipo dormido, ¿eh? Sí, sí, ahora sí. Bueno, el equipo no, los dos equipos, el partido está dormido. Sí, hombre, ya con estos 40 de diferencia, ¿tú qué harías, Santi? Al final, ¿cómo mantienes también la concentración pues y la tensión? Hacer un poco, ¿no?, de ejercicio, pues, entretenido. Ah, ya sé lo que va a hacer. Ahora, una por una la voy a ir cambiando para que la gente se despida, ¿no? Algo así. Bueno, claro. Pero ya ha cambiado a todas, ¿eh? ¿Y para qué la vuelve a cambiar otra vez? No, porque Laura Pardo era la única que no había salido en la rotación anterior. Vale, antes había hecho una rotación de cuatro. Vale. Entonces solo quedaba Laura Pardo. Vale. Jugando Rosetta Tsazu. El balón para Rate Aguirre. Lanza de tres a Rate Aguirre. No tiene pinta de que va. ¡Uy, Rosetta! La bala la ha cogido. Se le ha escapado porque ha pisado la línea lateral, así que jugará el Orense. Ha salido por debajo de la línea de fondo, como un relámpago. Sí, sí. Qué capacidad física tiene esta chica. Bueno, Olga González que marca la jugada. 2 minutos 47 segundos para que concluya el partido. Pues 73 Araski, 32 Orense. La pregunta, ¿qué harías en 3 minutos? Pues hacer ejercicio de robar balones, de otra vez ha pasado lo mismo antes. De crear un poco de espectáculo, de hacer movimientos que, bueno, que habitualmente no puedes, no sé, algo para agradecer a este público. Para agradecer al baloncesto un poco. Un pase por la espalda. Pues no está bien, no está bien lo espectacular que te he dicho yo. Orense juega por medio de Andrea Ríos. Andrea Ríos se pasa el balón por debajo de las piernas. Falta personal de Itxaso Conde. Uy, ha reentrado un triple. Creo que es la tercera de Itxaso. Ya desde que... a la segunda. Yo juraría que le habían pitado dos en la primera parte, pero bueno. Con el punto que han quitado a Orense, se han quitado a Conde. Pues falta de Sara Ortega. Es la... tercera. Tercera, sí. Pero no está en bonus todavía Araski, ¿eh? No. Ahí no. Está Miriam Royan. El balón para Andrea Ríos no entra. Le ha metido un balazo. Perdón, no entra, no es capaz de cogerlo. Le ha metido un balazo a metro y medio. Sí, sí, sí. Se marcha por la línea de fondo, así que otra vez el esférico para el Araski, que lo mueve por medio de Itxaso Conde. A la carrera aparecía Sara Ortega. Problemas para Sara Ortega para recepcionar ese esférico. Ahora ha estado atenta a la defensa de Orense, robando Merichel Bellido. Jugando con Miriam Royan, entramos en el último minuto y 50 segundos de partido. 73 Araski, 32 Orense. 2 puntos ha anotado Orense en este cuarto. No, cinco, perdón. Cinco del 60. Sí, para el triple, último triple. Así que... Y Araski, 12, o sea, es un tentador también. Sí, está un poco los últimos, además, fíjate. Que ha hecho el más bajito de los tres cuartos. El cambio múltiple, las chicas jóvenes no han sido capaces de anotar mucho y el recambio tampoco ha salido puesto ni con pilas. Sí, están haciendo jugadas sin bloqueos, están un poco flotando, perdiendo balones. No hace falta que lo cojas, el balón es para Araski. Faltan 7 segundos. No marca ni jugada de estrategia, ni siquiera. Bajarla, doblarla y tirarla. Pues Rosetta para Sara Ortega. Falta personal. ¿De ataque? ¿De quién? De Itxaso, no, de Rosetta, del número 7. De Rosetta Tsazu. Así que jugará Orense con 73-32 y 1 minuto 16 segundos. Llevamos anclados en este marcador 2-3 minutos largos, ¿eh? Sin anotar ninguno de los dos equipos. Y tú y yo hablando sin... No, sin contar una canasta. No, tú y yo contando lo que vemos y analizando el porqué de lo que vemos. Ya, porque dices pasos y porque dices que... Pues no hay nada entretenido. Nos hemos clavado todos. Sí, sí. Jugando Orense por medio de Olga González, el lanzamiento. No entra, rebote, lo trabaja y Andrea Ríos, mira. Canasta. Mira. No, vale, la canasta de Andrea Ríos, 2-1. Se marcha contenta, ¿eh? Sí, sí. Pone así cara de sorprendida, como diciendo, uy, por fin, me han pitado una falta. Prácticamente cuando está a punto de terminar el partido. 73-34. De momento, sin subir esa última canasta de Andrea Ríos, anota el tiro libre, ahora sí, 73-35. 2-1 para Andrea Ríos. Juega Araski
con el balón Sara Ortega. Estamos en los últimos 40 segundos del partido. A la derecha para Arrate Aguirre. Ahí está combinando con Sara Ortega. Recordamos 7-3, 3-5. Vuelve a recuperar Orense por medio de Merichel Bellido. Rápidamente pone el balón en las manos de Laura Álvarez. Que no ha sido, no ha sido capaz ni de tirar la canasta, ¿eh? Nada, nada, nada. Ataques. Ha sido pérdida de balón, pérdida de balón y pérdida de balón. Juega agotando los segundos Miriam Royán. Vamos a ver el lanzamiento. No entra. Rebote de Itxaso Conde. 73-35. Balón para Arrate Aguirre. Bandeja de Arrate Aguirre. 75-35. Más 40. La diferencia del Araski. Que va a cerrar. Pues se va a acabar el partido. Sí, que va a cerrar la temporada aquí en Vitoria con un triunfo contundente. El lanzamiento a canasta que no entra. De Laura Álvarez. Se saludan Benjamín Rodríguez y Aitor Uriondo. Y aquí se acaba la temporada. Aquí se acaba la temporada en Vitoria. Queda una jornada sí, más una todavía más. Vitoria, para Vitoria. Los dos equipos. Pero se acaba la temporada aquí en Vitoria-Gasteiz. Último partido para el Araski ante su afición. A Orense le queda uno en casa. Así que, bueno, el 73-75-35 final. Más 40, Santi. Bueno, yo creo que es un poco la tónica de lo que Orense nos ha mostrado durante la temporada, ¿no? Pues poca votación por parte de Orense. Derrotas bastante abultadas, del equipo de Benjamín Rodríguez, ¿eh? Y que podría haber estado, se podría haber llevado solamente más palizas si algo se hubiese jugado a Araski, ¿eh? Porque Araski lo que ha hecho también es un poco, pues, sabía jugar, nada más. No a competir, ni a palizar, ni, bueno, ha ido a hacer un poco lo que es el fin de temporada delante de su afición. Y de lo que toca ya como un colofón. Ir probando, haciendo probaturas, saliendo chicas jóvenes, chicas que no han jugado la temporada, preparando cosas, estrategia. Pues eso, 40. Voy a decir un poco más. El 26-7 de parcial en ese tercer cuarto, clave, ¿no? Ya, sí, además ha sido hasta el descanso, bueno, era 15, pero. Coincide la racha de Muertian. Y bueno, los movimientos que han sido más definidos por parte de contraataque de la zona de Orense y donde han podido hacer más efectivo el tiro exterior, donde quizás han sacado más ventaja, donde han corrido, donde han estado quizás más alegre, porque el resto tampoco ha sido mucha actividad. Los cuartos, primero, segundo y cuarto, no han sido de mucha actividad, mucha imprecisión. Bueno, ahora sí que concluye la temporada, yo creo que en una buena forma, en línea ascendente, queda ese último partido. Muy satisfecho, sí. Con el objetivo del año ya cumplido, a pensar en la próxima temporada, pero con las bases de lo visto este año se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? El año que y viene. Y con, ¿no?, la mejoría por parte de ellos, sí. por parte del equipo, del club, y por la mejoría, pues la aprender de esa temporada, de una categoría diferente, y un poco conocer al rival, que muchos de los equipos que juegan el año que viene serán los mismos, con las mismas jugadoras, y que seguramente con todos esos conocimientos ya. Ya lucharás en igual de condiciones. Esto es un aprendizaje, esto es una lección. Para plantearse Araski otras cosas el año que viene, o el objetivo tiene que seguir siendo la permanencia. Demasiado precipitado. Por lo que hemos visto este año aquí, el nivel y demás. Pero bueno, quizás lo ambicioso debería ser, si se mejora, si se consiguen objetivamente las mejoras económicas y se puede hacer alguna cosita más, pues retocarlo. No creo que se pueda hacer mucho, pero retocarlo. Y que den un paso hacia adelante todo, el club, el equipo, el entrenador. Y estamos viendo un jugador del equipo. Colton Iverson. Sí, sí. Sí, yo creo que era él, sí. Sí, sí, sí. Estaba allí en la otra esquina, efectivamente. Ha venido con las chancletas de extranjero con calcetines blancos, señores. Americano. Ha venido de americano a España. This is America. Con las chancletas y calcetines blancos. Jugador que lo está haciendo bien además este año, Colton Iverson. Y gorra hacia atrás. Sí, sí. Ahí le vemos en esa imagen al fondo. Sí, sí, sí. Hablando con algunas jugadoras de Araski. Está bien, esos apoyos, esa gente que viene a ver. No, un tipo integrado, me consta, en Vitoria, en la ciudad. Mira, uno como yo. Así que. Bueno, vamos a hacer una pausita y escuchamos declaraciones de algunas de las protagonistas de los protagonistas. Estamos en directo después de lo que ha sido la victoria de Araski 75-35 ante el pabellón Orense en esta
ante última jornada de la Liga Femenina 2. Conseguir un alto grado de fidelización ha sido desde el principio nuestra meta. Quien trabaja con nosotros, repite. La victoria para Araski ante Orense con Julio Roca. Julio Roca, muy buenas. Mikel, muy buenas. ¿Qué tal estás, Julio? Muy bien, muy bien. Ahora otra etapa de mi vida, otra. Bueno, con más trabajo, yo creo. Con más trabajo porque. Más trabajo de que ya tenías. Sí, porque lo que me enfrasqué yo hace. Me metí hace años. Yo creo que ahora vamos a tener bastante más tiempo y hay que dar una vueltita de todo esto y. Y para completar un poquito el tema. Bueno, ¿emocionado por el homenaje? Sí, hombre, es un agradecimiento. Aunque no estoy dado de los homenajes, porque parece que la voy a cascar o que o que ya no. Está todos los homenajes. A mí me gusta estar a 300 y trabajar y hacerlo, no decirlo. Entonces, el tema, hay que agradecer esa iniciativa, porque encima yo estoy con ellas toda esa evolución que ha hecho el deporte femenino en Álava desde los comienzos, de los recursos que ha hecho falta, y por eso yo, es una de las cosas que por lo que creé el tema de Susen Kipres, del tema gráfico que realizo, para dar visibilidad a todo lo que se hacía en Álava y que realmente no salía en los medios. Bueno, es un ejemplo en el que fijarse, ¿no?, de la labor que hace Araski. Sí, hombre, tanto antes, tanto durante y después de los partidos, tanto trabajo de cantera, ellas, y colaboran todas, tanto ellas como el deporte adaptado, como todo lo que llevo yo, tanto. Es una historia que hay que aplaudir y hay que decirlo y hay que plasmarlo, que eso es lo importante para que la sociedad se entere, porque a veces no se entera de mucho trabajo que hay oscuro y solo se entera de los grandes, de los que tienen recursos económicos y pueden hacer un folclore más grande. O sea que al final nosotros estamos por el trabajo y porque las instituciones también se fijen en ese trabajo, no se fijen en estos impactos económicos, grandes impactos económicos, que siempre se agarran, pero eso no es tampoco. Hay que mirar el trabajo y dar recursos y apoyar a esas iniciativas. Entonces, en eso estamos. Otra cosa también que yo me parece en unas competiciones. Yo que estoy harto ya de competiciones, de estar en competiciones, esta instalación yo creo, aunque se va a renovar, yo creo que llevamos un mes, y hay que decirlo porque no me puedo callar sin los marcadores, con los micrófonos fastidiados, casi que no se oye en un lado en otro. Para unas competiciones que estamos hay que cuidarlas, porque al final este consistorio tiene que estar encima de esta competición y poner los recursos suficientes para que estas competiciones se desarrollen aquí. Entonces tenemos a Araski, tenemos a la Berri, que han estado funcionando con unos marcadores de minibásquet, o sea que eso no puede ser. Sí. Bueno, pues la denuncia queda hecha. Julio, cuídate, que te vaya bien. Suerte, gracias, te seguimos viendo. Estaremos por aquí. Muy bien, gracias. Venga, enhorabuena por ese homenaje. Bueno, Julio Roca es el presidente del Susena, que llevamos en silla de ruedas. Laura Pardo es una de las jugadoras del Araski, que había rayado a un buen nivel. Hola, Laura, muy buenas. Hola. Y enhorabuena por la victoria. Gracias. Bueno, a priori uno ve el marcador y dice, qué paseo, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que ellas solo han ganado un partido, pero sabíamos que no iba a ser fácil, porque aunque ellas no se juegan nada, nosotras tampoco, al final tienes que competir todos los partidos. Y ellas al principio han competido, lo que pasa que luego ya hemos roto el partido y sí que ya el partido pues ha sido un poco más llevadero. El tercer cuarto, ¿no? Ha sido sí, ahí hemos conseguido romper y ellas yo creo que ya han bajado los brazos y bueno, ya hemos conseguido la ventaja. Bueno, queda un partido para terminar la temporada, pero sí. El balance que se puede hacer de lo que ha sido la temporada para Araski, ¿cuál es?
A ver, yo creo que la temporada ha sido muy buena. Además, hemos tenido muchas dificultades, muchas lesiones. La americana que vino luego se marchó en noviembre. Entonces, bueno, hemos tenido que ir reconstruyendo el equipo prácticamente cada semana. Yo creo que el balance es bueno. Yo creo que nos hemos quedado con una espinita de con dos partidos más estar ahí un poquito más arriba. Pero bueno, se han conseguido los objetivos y estamos contentos. ¿El año que viene se puede aspirar a algo más? Pues yo espero que sí. Habrá que ver un poco también el tema económico, que ya sabemos que no es fácil. Entonces, bueno, a ver, de momento ahora es muy pronto. Por lo menos para las jugadoras. Queremos todavía terminar la temporada. Ahora estás esperando ya casi en vacaciones, ¿no? Cuando acabe la jornada que viene, ¿no? Sí, bueno, nos queda un partido que va a ser duro porque tenemos que viajar 9 horas en bus, jugar y 9 horas de vuelta. Entonces, en Vigo. Estamos esperando acabar la liga y bueno, descansar y luego ya se verá. Muy bien, gracias Laura, enhorabuena. Gracias a vosotros. Bueno, pues Laura Pardo, la jugadora de Araski, que decimos hoy ha sido una de las destacadas del equipo vitoriano. Vamos a escuchar también al entrenador del Orense, a Benjamín Rodríguez, que ha terminado Orense la temporada, decimos, con tan solo una victoria. Bueno, Aitor Oriondo primero, venga, vamos con el míster de Araski. Hola, Aitor, muy buenas. Muy buenas, hola. Enhorabuena por la victoria. Gracias, bueno, gracias, la verdad, ¿no? Que a priori viendo el resultado, sí, ha aclarado un poco el tercer cuarto, ¿no, Aitor? Sí, bueno, sabíamos que podía ocurrir algo así, ¿no? Un equipo que ya está descendido, un equipo que tiene grandes dificultades, problemas, y sabíamos que podían caer en esa falta de tensión, tal vez. Pero nuestro objetivo cumplido, pretendíamos mostrar pues, un nivel de intensidad, de verticalidad, de querer mostrar ese crecimiento que llevamos durante meses y no bajar los brazos en ningún momento, ¿no? Incluso viendo el marcador era lo que hablábamos, que nosotros tenemos que ir a respetar al rival y la mejor manera de respetar al rival es intentar dar el máximo de ti, ¿no? La temporada queda un partido y todo, pero el balance que se puede hacer de lo que ha sido este año para la Araski es más que positivo, ¿no? Sí, es notable, diría yo. Más que nada, ya no siquiera por los resultados, ¿no? Que ganar 11 jornadas, es decir, estar en positivo entre victorias y derrotas, pues yo creo que es importante para este equipo y más visto pues un poquito pues bueno, pues los altibajos que hemos tenido dentro de lo que es la estructura del equipo, ¿no? Hemos tenido bajas, hemos tenido muchísimas dificultades para poder competir contra equipos físicos, contra equipos de mayor estatura. Y yo creo que hemos marcado una línea de trabajo buena. Nos queda siempre pues esa pequeña pena, ¿no? De no haber podido optar, pues con dos victorias más estaríamos hablando de poder pelear por la fase de ascenso, ¿no? Y a mí es lo que me llena como entrenador y lo que me queda, pero bueno, satisfechos sobre todo por todo esto también, ¿no? Por el montaje de los partidos, por el impulso que está teniendo el proyecto y porque tenemos jóvenes jugadoras que han dado un paso importantísimo hacia adelante y eso la verdad que me llena y estoy contento. Hay que reforzarse mucho el año que viene para dar ese pasito más, ese saltito. Bueno, dependerá de las pretensiones del club, es decir, yo creo que la línea de trabajo está marcada, el club está cerca de poder dar esos pasos de más, pero ya sabemos lo que supone eso, ¿no? Dinero. Bueno, dinero y sobre todo, bueno, optar a o querer, ¿no? Ese pequeño paso de ambición de en una ciudad como Vitoria. Pues yo creo que vamos, hay muchísimos aspectos de este club que no lo tiene ningún club fuera de aquí, ¿no? Estos montajes en los partidos, el atractivo hacia la gente, el impacto en los medios de comunicación, etcétera. Yo creo que eso hay que aprovecharlo, es mérito del club, pero eso se tiene que ver reflejado luego en la pista, ganando partidos contra los equipos realmente de la parte alta de la clasificación, ¿no? A ver qué pasa. Gracias, Aitor. Gracias a vosotros y gracias por el acompañamiento que nos habéis hecho. Gracias a vosotros. Bueno, pues Aitor Oriondo, el entrenador guipuzcoano del Araski, en directo también, analizando lo que ha sido la temporada, brillante temporada, habría que decir, para el equipo vitoriano, con la undécima victoria hoy, 75-35, y con ese objetivo de la permanencia conseguido ya hace unas semanas. Benjamín Rodríguez es el entrenador de Orense también. Ponemos ya el punto final también con él. Muy buenas, Benjamín. Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué resumen hace del partido? Poco resumen se puede hacer. Tercer cuarto, no ha sido la clave. Sí, al final nosotros llegamos muy justos a este final de temporada. Llegamos aún encima con el palo de la semana pasada que ya nos condena totalmente a quedar en la última posición. Entonces la motivación es complicada y aún encima llegas a un momento en el que no físicamente no das. Y el otro equipo también está bien, al final el partido se rompe. ¿Cómo consigue uno trata de mantener la tensión en sus jugadoras en esa situación? ¿Cómo lo hace? Es complicado, es muy complicado. Al final es toda la temporada peleando y cuando llegas al último momento en el que ya no tienes ninguna opción, pues al final es darle un punto de tranquilidad y tampoco volvernos locos y decir, bueno, pues mira, vamos a acabar la temporada de la mejor manera posible,
con sacar el orgullo cuando hay que sacarlo. Aquí hubo un momento que nos ha costado y bueno, vamos a ver si en nuestro último partido en casa pues lo damos a cabo y vamos a cabo la temporada con una victoria. Orense está descendido, pero ¿hay opciones de que el año que viene, en función de lo que pase con otros equipos, bueno, pudiera mantener la categoría? ¿Esa es la idea? ¿O? Claro, en principio yo creo que la idea tiene que ser esa. Históricamente en la liga hace años que no suele haber nadie que descienda, entonces bueno, también la liga yo creo que también debería subir un par de equipos más para que no se acabara la competición a estas alturas de abril, que también es un poco demasiado pronto. Y bueno, eso, el problema es que te obliga a esperar al mes de julio para decidir todo lo que haces después. Ya, y eso es mucho tiempo, ¿no? Desde abril ahora, claro, hasta junio y julio son 3-4 meses. El problema es que, claro, te obliga a hacer dos planificaciones, una si sales, otra si no sales. Entonces al final es complicado. Entonces bueno, vamos a intentarlo, nosotros vamos a plantearlo. Y a partir de ahí, que sea lo que la federación quiera. Muy bien, ánimo y gracias, ¿eh? Nada, gracias a gracias. Vosotros. Benjamín Rodríguez, el entrenador de Orense, el último de los protagonistas a nivel deportivo, de los institucionales, el presidente de la Federación Alavesa de Baloncesto, Luis Mario Sautu, con el que ya ahora sí ponemos el punto final. Muy buenas, Luis Mario. Muy buenas. Bueno, punto final aquí este año para el Araski, esta temporada, pero un gran colofón, no solo por el resultado, sino por el ambiente, la temporada que ha mostrado Araski. Sí, ¿no? Sí, la única pena es que cuando mejor están jugando es cuando se acaba la temporada. Ya. Pero bueno, sí, contentos porque pues que han cumplido, están trabajando, es un club que está trabajando muy bien con el baloncesto femenino, no solo el primer equipo, sino en categorías inferiores, que es muy importante. Y bueno, y la importancia es que la mayoría de las jugadoras son jugadoras vitorianas, quitando los dos refuerzos extranjeros, entonces eso es muy importante. La labor de captación que se viene haciendo por abajo, bueno, el entorno, el ambiente que mueve el club, el equipo en torno a las previas de los partidos, hay muchas cosas que hay que valorarlas en su justa medida, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Araski no nació de cero, porque nace la fusión de la Baroa y de la UPV, pero sí que en tema de categorías inferiores pues había problemas. Había problemas por la estructura del baloncesto en Álava y entonces cuando nació como tal, como Araski, nos encontramos que no tenía base, no tenía base. Y además su gran obsesión era el asegurarse una base, porque lo importante es el futuro. El presente está muy bien, pero hay que trabajar para el futuro, para que haya una continuidad, porque si todo el esfuerzo que están haciendo, que es muchísimo, se limita solo a 2, 3, 4 años, pues ya, parece que no, se queda ahí, ¿no? Sí, se queda ahí. Entonces hay que aprovechar el tirón, hay que aprovechar las jugadoras que tenemos ahora, el trabajo que se está haciendo y sobre todo que sirven de referencia a las jugadoras que están saliendo abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que por suerte el baloncesto femenino le auguro un futuro mucho mejor en Álava. Tenemos varias jugadoras en categorías inferiores que prometen, que están... siendo ya, internacionales incluso, ¿eh? Sí, yendo, pero ya hasta en categoría infantil, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que aprovechar y hay que facilitar que esas jugadoras se queden aquí para que ayude a fomentar y sirvan un poco de abanderadas para la mejora del baloncesto a la vez. Que así sea. Gracias, Luis Mari. Me estaba aquí distrayendo aquí el amigo que... El de siempre, ¿no? El de siempre. El mejor de siempre. Nombre. Gracias, cuídate. Venga, nada. Hasta bueno, pues... Luis Mari Sautu, el presidente de la Federación Alavesa de Ciclismo, que se refiere Vamos a despedirnos. A Santi Abad, con el que ya nos vamos a despedir. Bueno, Santi. Bueno, dime, yo tengo micro ya, ¿eh? Del partido ya hemos hablado, pon el punto final lo que es la temporada, el proyecto. Nada, Araski, nada. No sé si quieres añadir algo más. No, que es ilusionante haber participado con la empresa Bycast, haberlo hecho contigo, con los días que has venido, y trabajar para Araski, evidentemente, comunicar partidos femeninos en esta categoría, y intentar impulsarlo, me parece, para mí, por lo menos desde mi punto de vista y de lo que entiendo como exjugador, una ilusión, unas ganas y que cuente conmigo para lo que quieran. A ver si hay continuidad, Abad, que eso es lo importante. Continuidad económica y que el proyecto funcione. Y desde luego que orgulloso de haber estado con esta familia. Un placer, amigo. Igualmente. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Saludos. Recuerden, 75-35 ha ganado Araski a Orense en este último partido de la temporada aquí en Mendizorroza. Gracias por estar ahí. Un saludo, hasta la próxima.
Thank you.